Buenos días. La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez les da la bienvenida al segundo día del cuarto seminario internacional SMS enfocado en la seguridad operacional en instrucciones de vuelo, de instrucción y entrenamiento. Está organizado por el Departamento de Seguridad Operacional de la Escuela Militar de Aviación, el Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas, la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea y la Maestría en Seguridad Operacional. Damos inicio al ciclo de conferencias con la intervención del señor mayor de la Reserva Activa, Néstor Andrés Fajardo Ochoa, con su conferencia titulada Instrucción Avanzada, la evolución de la instrucción en el equipo CAFIR. Recordamos a los participantes realizar las preguntas mediante el chat del canal, las cuales serán leídas al final de la conferencia. Por favor, colocar nombre completo e institución. Mayor de la Reserva Activa, Néstor Andrés Fajardo Ochoa. Es administrador aeronáutico de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea Colombiana. Es piloto comercial, licencia PSA, licencia IVA, licencia IET. Cuenta con cursos de seguridad aérea, formación como instructor académico y de vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana, manejo de programas de prevención en seguridad operacional de la US Army, formación en SMS del Centro de Estudios Aeronáuticos, diplomado de transporte aéreo de la EPFAC. Tiene 23 años de experiencia en el sector público y privado de la industria aeroespacial. Se ha desempeñado como jefe de Departamento de Seguridad Operacional de diversas unidades de la Fuerza Aérea Colombiana, especialista en estandarización de vuelo, administrador de programas en prevención de accidentes, investigador de accidentes e incidentes de aviación, jefe de sección de entrenamiento básico y avanzado. Fue piloto militar e instructor de vuelo. Voló los equipos Cessna T-41 DM Escalero, PA-31, Cessna T-37, Cessna A-37, F-21, CAFIR, Embraer 190 y Boeing 737. Mi mayor, buenos días. Suyo el auditorio. Muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor, es algo muy gratificante poder compartir estos pocos minutos con ustedes acerca de este tema tan apasionante que es la seguridad de vuelo, que son las operaciones de vuelo y que es la instrucción y el entrenamiento, que es el corazón de todas nuestras instituciones, de las empresas, de todo el ente de aviación. Todos empezamos, todos nacimos desde un centro de instrucción. También quiero darle un saludo muy especial a la Escuela Militar de Aviación, en cabeza de mi coronel Gómez, también al personal que tiene bajo su mando, a todos los alféreces, cadetes, y a todo el personal que trabaja para que ellos tengan la mejor formación militar y administrativa para ser los oficiales del futuro. Entonces, muchas gracias por esta invitación. El tema de hoy, de lo que hoy vamos a hablar, habla de la instrucción avanzada, pero no se vayan a asustar con el nombre. Vamos a ver cómo fue la evolución en nuestros equipos supersónicos a lo largo de la historia, desde el año 1970 en adelante. Y quiero darles una aproximación hacia el SMS en este tipo de escuadrones. ¿Desde dónde los voy a tratar de aproximar? Uno, como alumno de un escuadrón de combate supersónico, también desde la perspectiva de instructor de este tipo de aviación, pero también como un piloto de la línea, un piloto operacional, como decimos en la Fuerza Aérea, o en la parte comercial, un piloto de línea, pero también como jefe de la sección de seguridad, responsable ante la alta organización, ante la alta dirección de la seguridad operacional. Entonces, con esta introducción, vamos a ver nuestra agenda del día de hoy. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Todas las preguntas, todo lo que puedan asimilar, todo lo que ustedes me puedan comentar, es muy valioso para el crecimiento de esta conferencia. Entonces, vamos a ver primero un poco la historia de los escuadrones supersónicos aquí en Colombia. ¿Cómo fue la adopción de la tecnología y la doctrina a lo largo de esta historia? Caracterizar un poco el perfil profesional de un piloto de combate de alto rendimiento en aviones monoplaza. Después, hacer como la aproximación hacia el SMS, pero no la típica aproximación de decir cómo el SMS me puede impactar el entrenamiento, sino cómo desde el entrenamiento podemos impactar a un sistema de seguridad. Finalmente, unas conclusiones y pues la ronda de preguntas al final. También haciendo como un background de lo que vimos ayer,
Vimos varios puntos de todo lo que es el sistema de seguridad operacional enfocado hacia el entrenamiento. Vimos la presentación de Francisco acerca de los resultados de las investigaciones, de los accidentes. Vimos el tema de habilidades específicas con Aldo. También el muy buen trabajo que está haciendo Carolina con el Evidence-Based Training, con el EBT. Y finalmente, una presentación muy emotiva que nos dio Carlos Alberto acerca de la prevención. Hoy, ¿de qué no vamos a hablar? Para que ustedes lo tengan muy claro. Hoy no vamos a hablar de aspectos reservados de nuestro escuadrón de combate supersónico. Tampoco vamos a hablar de programas de entrenamiento, porque estos cambian día a día y ya vamos a ver por qué cambian. Tampoco vamos a ver técnicas, tácticas ni procedimientos. Todo lo que se está utilizando aquí se puede conseguir en fuentes abiertas de internet. Sin embargo, sí hay unos puntos de observación personales y una colaboración de unos pilotos que más adelante les voy a dar. Hoy quiero aproximarme también desde el SMS hacia los pilotos de las aeronaves, hacia lo que vive la persona. ¿Por qué? En el modelo Shell, que es muy conocido en seguridad operacional, hablamos de que hay una interacción hombre-hombre, pero hoy quiero enfocarlos a ustedes y que ustedes miren con una nueva perspectiva la interacción que hay entre el hombre con el mismo, el hombre que tiene su rol de piloto, pero también el hombre que es una persona que tiene una vida aparte de su rol de piloto. Y todo esto pues, nos va a ayudar a impactar la seguridad. Bueno, entonces empezamos. El primer tema, vamos a ver un breve resumen lo más conciso que pude ser acerca de la historia de la aviación supersónica en Colombia. Y viene desde la compra de los M5 en el año 1970 hasta la primera participación del escuadrón CAFIR en el ejercicio internacional Red Flag en el año 2002. Para esto quiero agradecer a tres pilotos que me colaboraron para conocer su punto de vista personal de lo que ellos vivieron en diferentes fases a lo largo de toda esta historia. El primero es al señor coronel Miguel Camacho, callsign Apolo. Él voló el Mirage en su versión original y la modernización que tuvo este equipo. Al señor coronel Juan Carlos Ceballos, callsign Pegaso, él tuvo la oportunidad de volar el CAFIR C2 y el CAFIR C7. Al teniente coronel Sergio Perdomo, él fue piloto de Mirage, hizo la transición a piloto de CAFIR, voló el CAFIR en su versión C10, y yo le doy un punto de vista de la transición del C7 que pude volar al C10 C12. Entonces, ¿cómo puedo yo acercarlos hacia la historia de los aviones supersónicos en Colombia? Hablamos de cuatro generaciones. La primera generación fue los Mirage, la segunda generación fue los CAFIR C2 y la modernización de los M5 al mismo estándar de navegación, que fue el inicio de la era digital en Colombia realmente. La primera generación es como la entrada a la era supersónica. La segunda generación es la generación digital. La actualización de los CAFIR a la versión C7 tuvo la incorporación del refueling, que es una capacidad adicional, y también mucho más adelante la incorporación de los visores nocturnos, que fue otro hito en nuestra fuerza aérea. La cuarta generación ya es la llegada de estos aviones con la modernización de aviónica en la versión C10, C12, que nos permitió o nos abrió muchas más puertas hacia la operación. Entonces, la primera generación. En el año 1970, el 10 de diciembre específicamente, la Fuerza Aérea seleccionó el M5 como su avión de caza. Habían pensado inicialmente en que fueran los A4, pero pues Estados Unidos no accedió a esta negociación. Entonces Colombia, en acuerdo con Francia, compraron 14 aviones monoplaza, tipo caza bombarderos, dos aviones monoplaza de reconocimiento y dos aviones biplaza de entrenamiento. La entrega se realizó entre 1972 y 1973. Entramos a la era supersónica, también empezamos la adopción de una doctrina francesa para la operación de estos aviones. Ya en el año 1987 se inició un proceso de modernización que le incluyeron los CANAR, algunos radares de telemetría, el reabastecimiento de un vuelo y unos puntos adicionales. De eso se modernizaron 11 plazas y con el tiempo se le empezaron a integrar los misiles Piton 3 y los lentes de visión nocturna. Y la época final de los Mirage
que tuvimos el privilegio y la oportunidad de acompañar ese escuadrón cuando terminó fue en el año 2010. 38.500 horas, 38 años, 103 pilotos, que fue la base de la construcción de nuestra doctrina supersónica en Colombia. Fue la primera aeronave en romper la barrera del sonido en el país. Entonces, es de gran aporte histórico para nosotros. Mi coronel Apolo estuvo 10 años en el escuadrón y él, en uno de sus relatos, nos comparte las siguientes anécdotas. Y me permito leer el relato número uno. Tres pilotos de Mirage tuvimos la oportunidad de ir a Tel Aviv a adelantar el curso de tierra de 20 días del avión modernizado en octubre de 1989. Allá hicimos algunas prácticas en cabina, en tierra, en el FAC 3029, al cual le estaban terminando sus trabajos de modernización. Entonces, cuando llegó la primera modernización de los aviones Mirage, se tuvo también la adopción de la doctrina israelí. En el relato 2, él nos dice: no nos fue difícil para los entusiastas miembros de la aviación supersónica desde entonces asimilar las nuevas características de los aviones mediante el estudio juicioso de los sistemas, el planeamiento y ejecución cuidadosa de los vuelos, el registro y análisis de las misiones y el trabajo mano a mano con electrónica y con armamento aéreo para aprender y obtener mejor provecho de la nueva capacidad adquirida. Entonces, ¿por qué les traigo estos relatos? Porque quiero que también vean la parte personal de lo que sucedió en esta, en estos adelantos, en estos avances de la... Perdón, me devolví. Ya la segunda generación, podemos decir, fue la llegada de los aviones CAFIR. Entonces, en el 89, Colombia compró de segunda mano 12 aviones C-12 y un avión TC-12. ¿Cuándo sucedió esto? Después del incidente internacional que tuvo la corbeta Caldas con Fuerzas Armadas de Venezuela. Después de este incidente, pues se vio una debilidad en nuestra aviación estratégica, adquirir estos CAFIR. Mi coronel Apolo vuelve y nos comparte algo de sus relatos y dice: fue así como en el año 1990 se inició un cambio drástico en la doctrina operacional y táctica de los dos escuadrones. El modernizado escuadrón 111 y el naciente escuadrón 112. Se trataba de aprender a volar con las bondades y exigencias de UDNS, que es el sistema de entregas de armas y navegación, eje de la modernización de los Mirage, muchas de cuyas características ya estaban incorporadas en los CAFIR. Entre otras cosas, el capitán Ram Breyer, instructor israelí, empezó por diseñar el programa de entrenamiento de CAFIR, obviamente bajo la doctrina israelí, cambiando trascendentalmente lo establecido por la doctrina francesa, que databa del año de 1972, especialmente en lo relacionado con el uso operacional del avión. Entonces sabemos que la Fuerza Aérea Israelí tuvo bastantes cursos internacionales donde pudieron emplear su fuerza aérea en combate aéreo de manera exitosa. Y toda esta doctrina, pues, logramos adoptarla con la compra de estos aviones. Sin olvidar tampoco lo bueno de lo aprendido de la doctrina francesa. Mi coronel Juan Ceballos, Colsain Pegaso, también nos hace unos relatos, nos compartió unos relatos que quiero compartir con ustedes. Una de las principales características de la instrucción, a diferencia de la instrucción a los demás equipos que había volado, era que prácticamente hasta el vuelo solo y algún otro vuelo de control, los vuelos eran solos y la calificación de la misma era llevada a cabo en el aula de clases, donde la película literalmente lo decía todo. Nosotros teníamos un dicho en el escuadrón que decía que la película no miente. La película, los debriefings se hacían ya en tierra y se miraba el progreso del alumno desde una película. La primera particularidad cuando llegan estos escuadrones, y lo siento, y los que hemos volado este tipo de aviación, es que la instrucción la recibe uno con el instructor en otro avión. Y eso es uno de los primeros retos. Más adelante vamos a comentar un poquito de esto. Y también cuando uno da instrucción, uno aprende a dar instrucción con el alumno sentado en otro avión. Entonces son una de las particularidades de este tipo de aviación. Del segundo relato de Pegaso podemos decir: aún así tuve el privilegio de recibir instrucción en combate aéreo por parte de los dos pilotos israelitas, el coronel Heva y el mayor Breyer, llegando hasta aproximaciones de combate aéreo de 2-2, experiencias compartidas con David Phoenix Barrero, piloto del escuadrón, Luis Fernando Ñanama y Pablo Picapiedra García. Todo fue un periodo de inmersión total que aún recuerdo con orgullo y satisfacción. ¿Cómo nosotros podemos medir el éxito de un programa de entrenamiento? Pues en la línea de vuelo o en las operaciones reales.
En el año de 1990 ocurrió la operación Casa Verde de la Uribe. Eso sale de Bogotá por 120 kilómetros en la cordillera occidental. Y en esa operación fue muy importante porque por primera vez se pudo probar las bondades y las capacidades de estos dos sistemas combinados. Operaron conjuntamente los Mirage y los Kafir. Tuvieron 30 salidas, 186 bombas de propósito general y se atacó el campamento principal que antes se creía intocable, que era de las ONT FARC. ¿Por qué es importante este dato y por qué se los comparto? Porque fue la primera vez que se emplearon estos aviones a gran escala en operaciones para nuestro conflicto interno. Y de ahí en adelante, la cantidad de operaciones que han hecho estos escuadrones en conjunto con otros escuadrones de aviones que hemos tenido para ataque a tierra, nos han dado la diferencia, nos han marcado una ventaja, nos han dado logros operacionales exitosos que han permitido vencer al enemigo a lo largo de la historia en Colombia. El coronel Apolo nos comparte, y fue entonces cuando se produjo un hecho que yo considero como un hito en la aviación de combate y para nuestra Fuerza Aérea, el ataque a Casa Verde, el fortín de las FARC. El 7 de diciembre de 1990, ese día volamos los dos escuadrones integrados en un exitoso, contundente e histórico ataque. Pero más que eso, digo que fue un hito, porque en esta misión marcó el inicio del empleo continuo y rutinario de la aviación considerada como solamente estratégica en el intenso conflicto interno, al punto de que desde entonces la participación de los dos escuadrones ha sido decisiva en el desbalance de fuerzas frente al enemigo interno. Entonces, mi coronel nos escribe eso y fue lo que ellos sintieron en esa época y es lo que hemos sentido los que hemos volado estos escuadrones y hemos participado en estas operaciones. Bueno, tercera generación, el Kafir C-7. En el año 1991, nuestros aviones fueron modernizados al estándar C-7, con capacidad de reabastecimiento en vuelo, que es una característica fantástica que más adelante nos serviría para la operación Red Flag, para el entrenamiento en Red Flag. Mejoras en la aviónica y sistemas de armas. Y aparte de que pusieron nuestro boom de refueling, también se logró la adecuación del Boeing 707 a la versión cisterna. ¿Qué mejoras tuvo el C-7? Pues tuvimos capacidad de refueling, se mejoró la aviónica, fueron los primeros vuelos en NBG, los que volamos en esa época el NBG, recuerdan que le poníamos muchas cintas porque la cabina todavía no estaba bien adaptada, entonces teníamos mucha cinta de esta aislante para poder tapar de pronto esas lucecitas que molestaban los visores. Hubo unas mejoras en el HUD, en el sistema de telemetría y en las bombas láser. Respecto a esto, mi coronel Pegaso nos comparte. El proceso de aprendizaje en el avión Kafir C-2 y C-7, los que tuve la oportunidad de volar, se desarrolla inicialmente en la adaptación a un mayor performance. De las experiencias adquiridas en el A-37, todo el concepto de la aplicación de la fuerza en operaciones aire-tierra, en cierta forma se nos facilitó debido a las muchas horas voladas en operaciones reales que nuestro desafortunado conflicto interno facilitó. El problema real fue la adaptación y el aprendizaje a las técnicas de combate aéreo en ambientes hostiles y el conocimiento tanto de la máquina como de uno mismo y las limitaciones tanto del uno como del otro. Entonces, la precisión del coronel. Toda la experiencia que traían de los otros escuadrones en operaciones reales, pues obviamente ayuda. Todo este conocimiento traído de esos escuadrones ayudan ¿para qué? Para que la transición sea mucho más fácil. Finalmente, la cuarta generación empezó en el año 2008, cuando el ministro de Defensa en la época era Juan Manuel Santos, viajó a Israel y cerró el acuerdo para la adquisición de 13 aviones de combate y la repotenciación de 11 aviones que estaban en Colombia. En el año 2009, inicios del 2010, se realizó la entrega de este parque de aeronaves, más de las cuales están modernizadas a la versión C-10. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el C-10 y el C-12? El C-10 trae el radar de adquisición, esa es la diferencia. También con sistemas muy modernos, casi de cuarta generación, que nos permitieron entrenar como lo podrían hacer pilotos de élite de esa época. Fue un salto de calidad, igualaba a unas condiciones de aviónica de los F-16, de los F-18, inclusive de los Sukhoi 30. ¿Qué mejoras tuvimos en aire-aire? Obviamente el radar, misiles BVR, que son fuera del alcance visual, misiles de quinta generación como el P-5, temas de data link, comunicación encriptada, presentaciones tácticas completas para la información del piloto, bombas inteligentes,
pods de reconocimiento, y cada una de estas cositas o cada uno de estos elementos tocó empezarlos a entrenar, empezar a conocerlos y empezarlos a llevar a operaciones reales. Y finalmente, muy rápidamente, por eso les digo, red flag merece, el primer red flag que tuvo la Fuerza Aérea merece un capítulo aparte y puede ser tema de estudio de semanas. Pero, ¿qué puedo resaltar de este ejercicio de red flag? Que fue el primer ejercicio multinacional en territorio extranjero por parte de la FAC. Que al adoptar la doctrina americana y la doctrina de operación de la OTAN, subió el nivel de calidad de todos los procesos de nuestra Fuerza Aérea. Cito aquí palabras del comandante del destacamento de Red Flag en el 2012, el general Eduardo Bueno, que dice: para nosotros estar aquí finalmente es un sueño hecho realidad. Es algo en lo que todos los generales habíamos pensado desde que éramos tenientes y capitanes y que ahora vemos hacer a los nuevos tenientes y capitanes. La oportunidad de trabajar en nuestra interoperabilidad con la USAF y mejorar nuestras tácticas y destrezas ha sido increíble. Esta frase resume todo el sacrificio, todo el esfuerzo, crecer, saltar de una generación a otra en cuanto a aplicación de conceptos, de doctrina, de operación, duele. El crecimiento del escuadrón fue muy bueno, del mantenimiento fue muy bueno, de toda la parte logística fue muy bueno, pero fue un crecimiento que requirió eso, sacrificio, compromiso, esfuerzo de todos. Y a lo largo de la historia, si vimos los comentarios de los pilotos que nos han colaborado con sus comentarios, con sus perspectivas, cada salto generacional que ha tenido la Fuerza Aérea en la aviación supersónica ha sido acompañado de que el éxito de esto depende mucho de cómo se motivan para este objetivo. Y puede suceder también en las aerolíneas, un cambio de flota, un abrir nuevos campos, dar nuevos ámbitos de entrenamiento, nuevos simuladores. Todos estos cambios generan duda, pueden generar miedo, pueden generar rechazo, pero finalmente la motivación de las personas es la que hacen exitosos estos procesos. ¿Qué podemos también resumir de Red Flag? Tuvimos la adopción de la doctrina americana, veníamos con unas bases de una doctrina francesa, después israelita y ahora americana. Hubo un salto generacional del empleo de este tipo de aviones en la guerra. Saltamos de segunda a tercera generación a una guerra de casi cuarta generación, ataques en paquete, muy, muy estructurado todo el empleo de armas con multitud de aviones para lograr objetivos y se mejoraron todos los procesos. Otro de los pilotos que nos colaboró, compañero mío también, es el coronel de la Reserva Activa, Sergio Perdomo. Y él nos dice: hoy, después de participar y además de eso sobresalir ante los ojos del mundo como un puñado de guerreros formados profesionalmente y con la actitud positiva de la victoria en todo momento, solo cabe dentro del corazón y la mente de los colombianos que su Fuerza Aérea es realmente un brazo firme al que ahora nadie puede siquiera maquinar en su contra. Por lo que ha demostrado es la valentía, el arrojo, la entrega, el sacrificio, combinado con la actitud positiva, el ingenio, el profesionalismo y la capacidad de responder a las adversidades con el trabajo en equipo, cualidades propias de los antiguos guerreros que han defendido la patria. Entonces, Sergio aquí, Yaday, nos resume toda la historia de estas generaciones, todo el esfuerzo de los pilotos que estuvieron antes de nosotros, de los que estuvimos en nuestro momento, y ya los que están ahora, ha sido recoger toda esta experiencia, toda esta vivencia para ser los mejores en el combate. ¿Cómo es la opción de la tecnología y la doctrina? Entonces, el resumen de lo que acabamos de ver fue que nosotros tenemos una base muy sólida que ha sido la participación en un conflicto armado. La mejor manera, yo les digo, de evaluar un sistema de entrenamiento es verlo en la línea de vuelo, es verlo en las operaciones del día a día. Aparte tuvimos un primer ladrillito que fue la doctrina francesa, después la doctrina israelita y finalmente hoy estamos operando con una adopción de doctrina americana. Porque no digo que es totalmente una doctrina americana, porque finalmente todo esto es la doctrina colombiana. La doctrina colombiana se ha ido construyendo con la historia, con sangre de personas que han muerto en operaciones, con todo el aprendizaje y el sacrificio, el tiempo invertido de personas que han traído estas aeronaves y que han adoptado este tipo de doctrinas. Y la tecnología
también nos abre puertas. Entonces, tuvimos la visión supersónica en el 70, nuestra era digital en el 89, todo lo que es aviónica moderna desde el 2010 y la última actualización que ya son cascos con el head-up display montado en el casco y todo el tema de guerra electrónica. Si ustedes me permiten hacer un resumen de esta primera parte de la presentación, quiero decirles que la tecnología condiciona la operación. Una cosa es operar de día, otra cosa es operar con los visores, por ejemplo, que es el ejemplo que les puedo traer. La operación condiciona el entrenamiento. Tener la capacidad de operar de noche requiere que podamos entrenar en operaciones nocturnas, con visores nocturnos. Entonces, al yo comprar, al tener tecnología, eso me va a condicionar o me va a abrir puertas, ¿para qué? Para cambiar o mejorar o ampliar mi operación. ¿Este tipo de operación qué hace? Condiciona nuestro entrenamiento. Tenemos que entrenar para poder aplicar todas estas tecnologías. Y finalmente, todo lo que yo aprendo en entrenamiento condiciona la doctrina. Y con la doctrina vuelve y cierra el círculo. Con lo que yo he aprendido, empiezo a hacer mejoras. Y la tecnología mejora con base en las experiencias también. Entonces, todo eso es un ciclo de crecimiento que va cumpliéndose de generación en generación y se los he demostrado aquí en las generaciones de combate de nuestra Fuerza Aérea. Listo. Segundo, ¿cómo son los pilotos de combate de aviones monoplaza? No son diferentes al resto de pilotos porque todos finalmente somos humanos. Y el hombre tiene una capacidad de adaptación impresionante. Por eso es que nosotros podemos hacer transición. Por eso es que yo, cuando salí de la Fuerza Aérea, pude hacer una transición a un Embraer 190. O una persona, o como compañeros míos que venían de escuelas de instrucción, volando Cessna 172, a volar aviones como el Boeing 737. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una capacidad de adaptación sorprendente, pero nos puede jugar para lo bueno como para lo malo. Yo me puedo adaptar a un cambio que me puede hacer mejorar, pero también me puedo adaptar a un cambio que me puede hacer empeorar. Y ahí es donde empieza toda esta dicotomía de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, profesional de un piloto de combate. Generalmente nos quedamos en este punto, o lo que hemos visto en el sistema, cómo es entrenamiento, cómo es la operación, cómo es nuestra empresa, cómo es nuestra escuela. Generalmente la seguridad y la aproximación de los programas de entrenamiento hablan de las habilidades, de las competencias, de las técnicas y de la experiencia adquirida. Pero todo esto, que es solo como un pedacito de toda esta ecuación, se sustenta sobre la persona. Y la persona tiene que tener tres características que son indispensables para cualquier piloto o cualquiera que quiera empezar una carrera de aviación exitosa, y es una motivación adecuada, una voluntad y una identidad. Bueno, todo piloto, toda persona que trabaja en aviación debe moverse, o sus dos piernas en las cuales se mueve hacia cualquier avión, hacia cualquier empresa, hacia cualquier fuerza, hacia cualquier escuadrón, tienen que estar basadas en la disciplina y el profesionalismo. Esas son las dos piernitas que nos permiten movernos. Ser una persona profesional, tomarse el tema de la aviación en serio y hacer estos procesos de adaptación de manera disciplinada. ¿Pero qué más necesito? ¿Cuál es mi segundo nivel? Necesito conocimiento. Todo el conocimiento que traen nuestros pilotos que estuvieron antes de nosotros, a los cuales le agradecemos su esfuerzo, su sacrificio, su servicio por el país, nos lo transmitieron a nosotros. Nosotros tuvimos nuestro testigo por un tiempo. Yo estuve 8 años en el escuadrón y después tuve que pasarlo. Y así seguirán las generaciones. Todo ese conocimiento que he traído también se transmitió. Y esa es la idea, que nuestras generaciones futuras siempre sean mejores que las que estuvimos en su momento. El deseo de ser mejor no es el deseo de ser el mejor, no es una competencia. El deseo de ser mejor es deseo de ser mejor que él mismo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. La agresividad, de pronto en seguridad hoy me pueden abrir los ojitos un poquito y decir, uy, ¿esto por qué hablar de agresividad y orgullo? La agresividad no es como nos lo han vendido las películas, que es el que más regla rompe, el más chacho, el que, mejor dicho, el que no falla una. La agresividad en el combate aéreo quiere decir, cuando yo, sabiendo con la información que tengo,
¿Cómo puedo entrar a engancharme contra un enemigo o cuándo debo extender y huir? Esa es como la agresividad, como la decisión correcta con la información que poseo. Y finalmente, el orgullo no es ser orgulloso, el orgullo es tener identidad. Cuando uno llega a cualquier escuadrón debe sentir orgullo. Yo hablaba con mis compañeros que han volado Arpía, que han volado Black Hawk, inclusive cuando en la parte comercial, llegar a volar en una aerolínea, llegar a volar en una empresa, debe ser motivo de orgullo, identidad. Debemos identificarnos con la empresa, con la fuerza, con la escuela que estamos representando. Con estas dos bases, yo ya puedo empezar a hablar de lo que es EBT, puedo empezar a hablar de programas de entrenamiento, cultura de la seguridad operacional, cultura operacional, todas esas cosas, pero todo se centra en la persona. Y cuando uno ve el avión es monoplaza, que el instructor está en otro avión, por primera vez uno se da cuenta que uno está compitiendo de manera sana, de manera responsable contra uno mismo. ¿Listo? Y la primera pregunta que uno hace cuando se enfrenta a estar solo en un avión, recibiendo instrucción desde otro avión, es ¿cómo puedo mejorar desde adentro? ¿Cómo puedo yo ser mejor? Y esto es lo que hoy les quiero transmitir a todos nuestros jóvenes pilotos, cadetes y alféreces que también están iniciando, o las personas que se conectan, que están iniciando en este mundo tan bonito que es la aviación. Pregunta para que ustedes se respondan allá. Aquí tengo también el chat, puedo leer alguna de una que otra cosita que ustedes tengan ahí. Pero la pregunta es, ¿un error individual puede afectar a un equipo? Piénsenlo ahí dos segunditos. La respuesta de esto, miren. Perdonen que traiga esta analogía, pero el fútbol a mí me gusta mucho. En Colombia es muy famoso también el fútbol, el ciclismo. Y miren, un piloto puede ser el héroe cuando todo falla. Carolina ayer nos habló de qué. De que hay un caso cisne negro, algo que solamente le pasa a una persona. Pero lo hizo bien y fue el héroe. Entonces, un piloto en cualquier tipo de cabina, sea monoplaza, sea de cabina múltiple, de helicóptero, de cualquier tipo de avión, cuando todo el sistema falla, mejor dicho, cuando todos los delanteros, mediocampistas y defensas, todas esas barreras no sirven, y me enfrento al mejor del mundo, que es Messi, entonces está el héroe. Cuando todo falla, yo puedo ser el héroe. Pero cuando todo está bien, puedo ser el villano. Y los que estamos aquí, que somos colombianos, recordamos este doloroso evento que tuvimos en los octavos de final del Mundial de 1990 con René Higuita. Salió a jugar a hacer algo que de pronto era muy vistoso, pero no era parte de sus funciones. Y se perdió todo el equipo. ¿Nos pudimos recuperar después? Sí, porque uno aprende de esto y no ha vuelto a ocurrir eso. Pero pues fue muy doloroso en su época. Entonces, todo piloto estamos siempre en esas dos, como en esos dos caminos. Oiga, estoy aquí barrera contra el accidente, contra el incidente, pero también puedo provocarlo cuando no estoy fuera de foco. Bueno, ahora, a lo que vinimos. El SMS en la vida real. ¿Cómo traer el SMS o la teoría de todo lo que hemos visto en estos días con estos magníficos expositores a la vida cotidiana de un piloto? Entonces vamos a hablar de la interacción del piloto con el hombre, o sea, con él mismo. Y me voy a apoyar en algunos conceptos que tiene el documento 9859 de la OASI, que habla del manual de gestión de la seguridad. Lo tomé desde la cuarta edición del año 2018. Segunda pregunta. Ya vimos que cada persona es un mundo, que cada persona puede hacer algo muy bueno, salvar el día, o hacer algo muy malo y desparramarla toda. ¿Cómo hago para que 20 personas trabajen como uno solo? Y eso es lo que quiere realmente el SMS y toda esta nueva corriente de EBT, estandarizar, normalizar, armonizar, todo este tipo de palabras. En resumen, ¿qué es lo que quieren decir? Que todos trabajemos como si fuéramos uno solo. Sucede mucho en aerolíneas que son internacionales, que son de diferentes culturas, de diferentes lenguajes, pero todos los tratan de armonizar y estandarizar para que hagan una operación segura. ¿Y se puede lograr? Sí, se puede lograr. Esta foto es histórica, en el año 2010, muchos de los nombres que están aquí me estarán escuchando. Un saludo para todos. Muchos son activos, muchos son retirados y siguen haciendo grande el nombre de la fuerza por fuera. Entonces, gracias a todos nuevamente por su servicio.
Esta foto fue, creo que la última vez o las últimas veces que voló nuestro primer tanquero. Y volamos una formación de M5 y CAFIR todos juntos. Y todos regresamos, todos pudimos celebrar. Bueno, hablemos un poquito de seguridad y conceptos ya un poco más técnicos. La evolución de la seguridad operacional versus el rendimiento. Entonces, hemos hablado de la época técnica, después la época de los factores humanos, la época institucional, y hoy hablamos de un sistema total. ¿Por qué saltamos así? Y generalmente la aproximación es que hacen, no, es que ya no es lo técnico no falla. No, lo técnico sí falla. Oiga, los factores humanos, ¿el hombre falla? Sí, obviamente que sí. La época institucional, ¿hay instituciones que fallan? Sí, también fallan. Entonces, finalmente no es dejar atrás esas épocas, sino así como la doctrina, es ir trayendo y arrastrando todas estas cosas hasta llegar al sistema de la seguridad total, un sistema total. Entonces, me permito leerles, la evolución constante y complicada de la seguridad operacional ha llevado a estados y proveedores de servicios a un punto en el que están prestando seria consideración a las interacciones e interfaces entre los componentes del sistema, las personas, los procesos y las tecnologías. Entonces tenemos que estar vigilando todo. ¿Por qué? Porque si le paramos o le prestamos mucha atención a algo y nos desfocamos en otra cosa, pues por ahí puede venir el accidente. Entonces tenemos que tener una visión integral y atacar todos los frentes. Esto nos lo explicó ayer Francisco. Este es el área de maniobra, el área de protección que tenemos. En una aerolínea comercial o en cualquier sistema, digamos, comercial o civil, se habla entre la catástrofe y la bancarrota. En las fuerzas militares podemos hablar es entre ganar la guerra o, en el propósito de ganar la guerra, tener una catástrofe. Entonces, tenemos siempre que equilibrar este espacio. Y ahí es donde está todo el manejo de administración y manejo de riesgos, la promoción, el compromiso de la alta dirección, todos los pilares de nuestro SMS. Uy, me devolví, disculpen. Y hoy quiero hablar un poquito de esto, de la desviación práctica. Esto es una teoría de Snock. Y habla que cualquier sistema tiene un rendimiento para el cual fue diseñado. Pero en la vida real hay un rendimiento que es el operacional, el día a día. Y muchas veces cuando fui jefe de seguridad, los comentarios de la gente es decir, miren, la palabra es muy bonita, pero la acción no es tanto. Entonces, pasa en los sistemas de seguridad, pasa en los sistemas de entrenamiento, pasa en nuestra cultura operacional, pasa en nuestra cultura de seguridad, que nosotros tenemos aquí unos estándares, unas competencias, unos pilares, unos principios, pero realmente el rendimiento operacional se empieza a separar. Y para que ustedes puedan de pronto comprender mi punto de vista respecto a esta teoría, es que el rendimiento óptimo, o sea, toda nuestra cultura operacional, que realmente hablamos es de cultura de seguridad, pero yo diría, hablemos es de cultura operacional, y la seguridad tiene que estar incluida ahí. Todo nuestro SMS, todos los estándares, todo lo que una empresa, todo lo que una fuerza, todo lo que una escuela quiere, está aquí. Esto es lo óptimo. Y día a día, el rendimiento operacional empieza a disminuir. Por eso es que la instrucción y el entrenamiento de calidad es una oportunidad para cerrar esta deriva práctica. Entonces, cogemos esta línea y la empezamos a alar, hasta ponerla lo más cerquita de nuestro rendimiento óptimo. ¿Algún día va a llegar? No, no va a llegar nunca. Pero sucede. Por eso es que cada 6 meses, cada año, hacemos nuestro simulador, hacemos nuestros recurrentes, hacemos nuestros cursos de repaso, estamos como actualizándonos constantemente. ¿Por qué? Porque con el tiempo nos empezamos a separar de nuestro rendimiento óptimo y necesitamos que alguien nos estandarice, nos normalice, nos suba otra vez el nivel y nos diga, oiga, ya están más cerquita a lo que queremos, anden otro tiempo haciendo operaciones en la vida real y así. Es un baja y sube. Por eso es que otra de las conclusiones o otro de los principios que les quiero dar es que desde la instrucción y el entrenamiento de calidad podemos impactar nuestro sistema de seguridad. Podemos ¿qué? Mejorar nuestra cultura operacional y podemos ser más seguros. Y les pregunto, muchas veces cuando uno está en operaciones complejas, un bombardeo a medianoche, en visores, la metrología complicada, muchos aviones, muchos helicópteros, gente herida, gente en tierra, en combates, uno no está pensando el pilar de la seguridad, la institución va a propender para que y apoyará todo el sistema. Uno no piensa en eso, uno piensa en lo que le dijo su instructor, uno piensa
y trae en esos momentos de dificultad, en esos momentos de apremio, todo el conocimiento que le han transmitido sus instructores, todo su sistema de entrenamiento. Un ejemplo muy claro es lo de Solly Sonnenberg. Él dice 40 años de aviación resumidos en 200, 120 segundos, creo que dice. Y eso es la vida real. Uno, en momentos difíciles, en momentos complicados de toma de decisiones, uno se acuerda de lo que le dijo el instructor, lo que vio en entrenamiento, no las políticas ni la apreciación, que es una de los conceptos de apreciaciones que yo pude aprender en estos años que fui jefe de seguridad. Me gustaría también traerles o spoilear o darle un spoiler a los que son comandantes de escuadrón, a los que son los que están en la alta dirección. Y es que debemos tener un contrato. ¿Qué es eso? En la aviación de combate, los que vuelan este tipo de aviación saben que son el contrato. Entonces, el 1 tiene unas funciones que hacer, el 2 tiene unas funciones que hacer, el 3 tiene que hacer unas funciones que hacer y el 4 tiene unas funciones que hacer. El 1 espera que el 2, el 3 y el 4 hagan lo que ellos tienen que hacer. El 2 espera que su líder y sus 2 y el 3 y el 4 hagan lo que tienen que hacer y así respectivamente. Entonces, si yo sé y tengo que conocer lo que hace el líder, tengo que conocer lo que hace el 2, lo que hace el 3 y lo que hace el 4 para saber si lo están haciendo bien y lo están haciendo mal. Y eso se llama el contrato o los contracts que hablamos en los briefings de combate. Esto puede ser aplicable también a la instrucción y el entrenamiento. ¿Por qué? En nuestras unidades o escuadrones de entrenamiento debe haber una pancarta muy grande en la entrada donde diga, aquí nos comprometemos a, como el letrerito que uno a veces ve, aquí en esta casa nos comprometemos a. Ese realmente es una aproximación de la alta dirección hacia sus hombres en el nivel de pronto más bajo de la instrucción, del entrenamiento o en los primeros pasos, para que ellos sepan que realmente están con ellos. En Flight Safety Foundation alguna vez leí que ellos decían que el mejor sistema de seguridad es un hombre bien entrenado. Yo le podría sumar a eso, un hombre bien entrenado y un hombre también que sea bien cuidado, tanto por la institución, por la fuerza, por la empresa, y cuidado por él mismo, es la mejor herramienta o es un multiplicador de seguridad, más allá de toda la teoría. Entonces, mire, para mí sería un sueño decir, mire, aquí nos comprometemos a qué, a dar lo mejor de nosotros para acompañarlo en el proceso de formación. El mejor sistema administrativo, el mejor sistema logístico, los mejores aviones, las mejores instalaciones, los mejores instructores. Y el alumno, como un usuario de un sistema de entrenamiento, debe decir, me comprometo a, si un alumno ve y lee eso, pero aparte de leerlo, ve que esos aviones están, mejor dicho, en forma inmejorable, que las instalaciones, muchas o poquitas, están bien mantenidas, que el tema logístico es ágil, que todo está como diseñado para que yo pueda desarrollarme como piloto, él va realmente a asumir esa cultura operacional y esa cultura de seguridad como propia. Y él va a nivelarse, a armonizarse con lo que quiere la fuerza, la empresa, la escuela. Y un alumno debería decir, ¿yo me comprometo a qué? A dar lo mejor para completar el programa de entrenamiento. Una dedicación total, un sacrificio personal, mantener mi condición mental y física y estudiar lo que sea necesario. Y un spoiler para los instructores, miren, el instructor es la representación del escuadrón, es la representación de una unidad de entrenamiento. Por eso ayer Francisco nos decía, hay instructores que no tienen de pronto las competencias o no tienen la experiencia. Entonces hay que ser muy, muy juiciosos para la escogencia de nuestros instructores, de los perfiles, del acompañamiento también a los instructores. ¿Para qué? Para obtener de verdad un sistema operacional muy bueno. Hablando de motivación, quiero referirme ahora al ciclismo. También es muy popular aquí en Colombia. El rendimiento de una persona está determinado por qué. Por sus habilidades más su motivación. Y aquí me voy a detener un poquito. Cuando vimos aquí a Egan ganar este año, el Giro de Italia, no vimos todo el proceso para que él levantara las manos. Entonces, detrás de Egan hay un equipo trabajando solamente para que él llegue. Y lo bonito del ciclismo es que nadie le carga la bicicleta, nadie lo va a empujar en el sentido de que lo tienen que llevar, sino que él tiene que recorrer el mismo camino que todos sus compañeros. Sin embargo, todos sus gregarios trabajan para él. Son como esos facilitadores, como esos instructores, como el personal de mantenimiento, como el personal de logística, el de tránsito aéreo. Todos lo llevan, ¿para qué?
y su equipo mucho más atrás, el planeamiento, el director le está hablando por el radio, la alimentación es precisa, el estudio de la carretera es precisa, cuántos watts va a consumir o cuántos watts necesita imprimirle al plato para que él pueda conservar las fuerzas, cuándo debe comer, cuándo debe tomar algo. Todo está milimétricamente orquestado para que él en esos últimos 10 kilómetros arranque y le gane el tiempo a todos. Así es que funciona una estrategia en el ciclismo. Y funciona para la visión, podemos traer esa analogía y podemos decir que cuando un alumno empieza un proceso de estos, todos tenemos que estar acompañándolo, todos tenemos que estar detrás de él. ¿Para qué? Para que él haga su pedacito cuando le toque. Y ahí está el compromiso de Egan, en este caso de nuestro alumno, para que ese pedacito que le toca a él lo haga bien, lo haga con sacrificio, lo haga correspondiendo a lo que él ha recibido. Cuando alguien no ve esa correspondencia, entonces se va a desilusionar. Y es para los que son casados o los que somos casados, uno puede decir te amo, te amo, te amo, pero si no lo demuestra conexiones, pues es palabra muerta. Respecto a eso, voy a tratar un comentario aquí de Pegaso, que nos dice: sin modestia, debo reconocer que el proceso de aprendizaje en los conceptos básicos de operación de la aeronave como tal no se me dificultaron. No por las habilidades adquiridas en otros equipos que cuentan, claro está, sino por la camaradería existente en el escuadrón y alta motivación para que la época, que para la época me despertaba tan maravillosa experiencia. Lo anterior me permite deducir de una vez los siguientes aspectos a tomar en cuenta: alta motivación, experiencia, camaradería y confianza. Aquí estamos viendo que un piloto que experimentó un proceso de esto nos está dando la razón respecto a esto. Y esto no es nuevo. Una persona motivada va a tener mejores competencias, se va a preocupar por sus competencias. Va a estar mucho mejor, con mayor disposición para el entrenamiento. Bueno, aquí spoiler para los alumnos. Y el mensaje es que debemos trabajar en nosotros mismos. ¿Cómo así, Andrés? ¿Cómo es que debemos trabajar en nosotros mismos? Primero que todo, la honestidad. Debemos ser honestos de nuestro estado mental y nuestro estado físico. Mentalmente, ¿cómo podemos trabajar nuestra mente? Y los que son instructores me van a dar la razón en esto que les voy a decir. ¿Es mejor un alumno que tenga habilidades estándar con una motivación extraordinaria que un alumno con habilidades extraordinarias y una motivación estándar? ¿Por qué? Porque así como los deportes de equipo, como el fútbol, como el ciclismo, que trabajan en cada uno de sus jugadores en la parte mental, porque las capacidades físicas las tienen, pero la parte mental muchas veces los hace fallar. Por eso vemos equipos muy grandes perdiendo por goleadas con equipos más pequeños. ¿Por qué? Porque en este tipo de deporte las habilidades no lo son todo. Está la parte personal, que es la que tenemos que mirar hoy en día. Mentalmente, tenemos que prepararnos para el vuelo, para cada reto que tengamos. Tenemos que estar concentrados. Ayer hubo un comentario que me pareció relevante, y es que las redes sociales, hoy en día perdemos mucho tiempo en redes, le estamos quitando tiempo a nuestra familia, pero también tiempo de estudio, tiempo para aprender otras cosas. Entonces, parte de la disciplina y el profesionalismo, por eso son bases para poder tener éxito en esta carrera. Tenemos que manejar el estrés, nuestra ansiedad, las distracciones, nuestro físico, manejar la dieta, que a veces uno no es juicioso en eso, el acondicionamiento físico, el descanso y la fatiga. Muchos jóvenes se van a dormir y mentiras, están en el celular, los que tenemos hijos a veces, o los que han tenido un poquito más grande, dicen, se van para el cuarto, pues están 2, 3 de la mañana conectados a una plataforma digital, a un videojuego, y no están descansando lo suficiente. Entonces, tener cuidado con esto. Las competencias, no me extiendo porque ayer Carolina nos habló mucho de esto, pero todo empieza desde la mente y el físico para poder desarrollar unas competencias y mantener la vigencia. ¿Qué es la vigencia? En la parte civil, certificado médico, licencia aeronáutica, entrenamiento continuado, los special ops que pueda certificar. En la parte militar también hablamos de autonomía, de un certificado médico también de la parte militar. Y, por ejemplo, en cada sensor que teníamos en el escuadrón CAFIR, por ejemplo, los pods de reconocimiento, las bombas, teníamos que tener un entrenamiento recurrente para poder hacerlo bien en la vida real. Y esto lo tomé del manual y me parece muy chévere. En realidad, a pesar de las deficiencias del sistema, las personas harán que el sistema funcione diariamente, aplicando adaptaciones o soluciones locales y estrategias personales. Estas soluciones pueden sortear o circunvalar la protección de controles de riesgos de seguridad operacional y defensas correspondientes existentes. Esto es tomado del documento 9859. Entonces, recuerden de los dos caminos. Puedo ser el villano o puedo ser el héroe. Entonces, aquí nos dice, cuando hay una deriva práctica muy grande, el piloto profesionalmente puede disminuir esa deriva. Pero el piloto también voluntariamente la puede ampliar y causar un accidente.
Estos dos me gustaron y los traigo nuevamente, no más de manera, a manera de reflexión. Y esto, ahí coloqué pues, la empresa para darles también el crédito porque me pareció muy chévere. Para los alumnos, para los que están empezando, miren, lo que hagan en su tiempo libre, después de terminar de volar, después de terminar de piloto, es pensar, ir a volar, ver aviones, buscar aviones, hablar sobre aviones, pensar en volar, soñar con volar. Si uno tiene, y los que amamos la aviación, experimentamos esto, uno se baja de volar y está despegando otro avión, uno se queda mirando, ¿no? Uno quiere ver aviones, quiere conocer, los que somos apasionados por la seguridad, queremos saber qué pasó con este accidente, con este incidente, queremos saber las causas, qué pasó, el contexto, hablamos sobre aviones, pensamos en aviones, soñar con aviones. Es algo que es natural y es muy chévere, y en las etapas tempranas de aprendizaje, cuando esté en un proceso de aprendizaje, sirve mucho para desarrollar nuestras competencias. Y lo otro es que el crecimiento no es lineal. Para cualquier área de la vida, como personas, una máquina uno le pone la potencia de despegue y la tiene después de ascenso y ahí va a mantener. Pero uno no es una máquina. Uno tiene pensamientos, tiene sentimientos, se enfrenta a cosas a veces difíciles y todo eso, el crecimiento de una persona no es lineal. Por eso es que el sistema a veces no atrapa estas caídas. ¿Por qué? Porque es trabajo de la persona, no es trabajo del sistema. Y una persona que quiera ser exitosa en la aviación tiene que saber sobreponerse, saber manejar los éxitos y saber sobreponerse a las dificultades. Y saber que el crecimiento no es lineal. Hay días que va a haber buenos días de entrenamiento, va a haber días que no son tan buenos. Hay cosas que se van a dificultar que tengo que esforzarme, hay otras cosas que son muy fáciles y puedo hacerlas mucho mejor. Y lo bueno es que nunca termina. Y con ese mensaje de nunca termina es porque, spoiler para los instructores, los instructores también deben trabajar en ellos mismos. Tienen que tener este mismo proceso ya a otro nivel con otras competencias mucho más altas. Pero un instructor nunca es un producto terminado y eso lo aprendemos en aviación. La aviación, lo bonito es que cada vez tenemos un reto diferente, cada 6 meses nos enfrentamos a un simulador, cada vez tenemos operaciones complejas, cada vez tenemos que volver al aula. A veces, cuando uno da instrucción, aprende mucho más de lo que uno aprende cuando es alumno. Por eso ser instructor también es muy apasionante. Finalmente, y ya el tiempo ha corrido, empezamos como 3 minuticos, 4 minuticos tarde, vamos a tomar 2 minutos, simplemente unas conclusiones. Y es que los pilotos deben trabajar en ellos mismos. Si un piloto trabaja en él mismo y se da cuenta que en su rol es importante, que su condición física, mental, sus competencias y vigencia es importante, ese va a ser una persona que va a trabajar por la seguridad, tácitamente, implícitamente, sin estar todo el día con la teoría y leyendo, que uno cuando era jefe de seguridad estará cansón uno cada 8 días diciendo lo mismo. Pero realmente hay que trabajar es en las personas. 2, el mejor sistema de seguridad se caracteriza por estar inmerso en el ADN de la institución y de sus integrantes. Entonces yo no puedo separar, listo, operación y seguridad, que va a ser el concepto, no. Tenemos que operar y la seguridad tiene que ser un ingrediente. La instrucción de entrenamiento tiene que ser un ingrediente de nuestra cultura operacional. Y todo se debe hacer realmente con verdadera calidad. El sistema SMS fue tomado de un sistema de calidad de procesos industriales o comerciales. Entonces, finalmente, si uno trabaja con calidad en todo, va a estar muy, muy, muy cerquita de nuestro rendimiento óptimo y esa deriva práctica va a ser pequeñita. Finalmente, hacer visibles los contratos tácitos entre la institución y sus integrantes. Mejorar el compromiso, perdón que quedó mal escrito ahí, y la motivación de toda la organización. Entonces, las organizaciones generalmente exigen mucho a los que entran, pero uno como participante también debe exigirle a su institución que le brinde los medios para hacer las cosas bien. 4, la competencia nos hace mejores. La tecnología nos abre oportunidades y cada cambio generacional es exitoso en gran medida por la motivación de quienes participan. Para las fuerzas aéreas, amigas que nos están escuchando, si tienen oportunidad de participar en un ejercicio internacional, de competir, no sé, en algún evento internacional de aviación, háganlo. El mundo, digamos que hoy en día es globalizado y uno puede aprenderlo. ¿Uno debe qué? Retener lo bueno y desechar lo malo, porque uno puede ver de las dos cosas. Y cada opción de esta nueva doctrina que uno pueda ver de otros países que están un poquito más adelante, o mirar los errores, o las cosas buenas que también hacen fuerzas aéreas un poco más pequeñas que en la que uno está, o empresas o escuelas, todo este background, todo este conocimiento nos ayuda ¿para qué? Para mejorar competencias, habilidades, vigencia. Entonces, eso es la presentación. Creo que acabé 1 minuto antes. Finalmente, pues espero que me haya podido hacer entender en todos estos conceptos un mensaje final. Que Dios bendiga a nuestras fuerzas militares, a Colombia, a la Fuerza Aérea
y muchas gracias por su atención. No sé si tienen preguntas. ¿Es la segunda? Mi mayor, muchas gracias por la intervención, gracias por sus conocimientos, por su tiempo. De manera formal, por parte del director de la escuela, agradecemos su intervención. Nos permitimos una vez más recordar a los asistentes las preguntas, realizarlas con el nombre completo, por favor, y la institución a la que pertenece. Tenemos una pregunta por parte del cadete de tercer año Restrepo Niño Iván, del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela Militar de Aviación. ¿Cómo se asumió el reto en el ámbito de seguridad operacional en ejercicios internacionales como fue por primera vez en Red Flag? Listo, Iván, muchas gracias por la pregunta. Nuevamente les digo, el principio de todo es la operación. Uno a veces decía, no, la seguridad es una partecita. No, la seguridad debe estar implícita en la operación. Cuando vinieron los primeros evaluadores o los primeros instructores americanos, nos dijeron, miren, la parte operacional tiene que ser así. Vinieron los asesores de mantenimiento que nos dijeron, esto tiene que ser así. Una parte logística nos dijo, mira, la parte logística tienen que manejarla así. ¿Para qué? Para que puedan ir allá y no tener problemas de adaptación. Y una de esas partes, en todos estos procesos de mejora, en estos cambios de procedimientos, iba incluido la seguridad. Entonces, si ustedes miran la foto que les mostré, empezamos con el trabajo en rampa mucho más serio, la demarcación correcta, la señalización correcta, mayor personal de mantenimiento para el despacho de la aeronave, mejores procesos de mantenimiento, mejores procesos logísticos. Entonces, digamos que el procedimiento que ellos vinieron a explicarnos para poder participar con ellos, venía implícito todo el tema de seguridad. Aparte, Colombia, pues obviamente, adapta todos esos conocimientos y le imprime un poquito más de cosas. Entonces, el jefe de seguridad de esa época nos hizo una actividad muy bonita, llevar cartas de nuestras familias en los últimos días de Red Flag para poder regresar bien. La hidratación, el backpack, todo el tema de medicina aeroespacial, cómo es el adaptarse. Nosotros como colombianos son desierto a operar a temperaturas cercanas a los 50 grados. Entonces, la seguridad venía implícita con los procedimientos y eso es a lo que tenemos que apuntar hoy. Cada procedimiento que desarrollemos para la operación del área de vuelo, de mantenimiento, de logística, tiene que estar diseñado ¿para qué? Para lo que nos pide el manual o este manual de la OASI, que dice cada procedimiento, cada instrucción, cada paso tiene que estar orientado hacia la seguridad. No solamente decir, no, seguridad, 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 sino operación, 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 pero operación con calidad y operación con seguridad. Ellos también tienen unos estándares o unos mínimos o unos requisitos para cumplir en áreas de seguridad, como por ejemplo, dónde íbamos a armar el avión, dónde íbamos a desarmarlo, el manejo de chaff and flare, el manejo de los misiles, dónde hacer eyección de cargas, todos los temas ya de seguridad de la operación en la base aérea de Nellis o en la base aérea de Tucson, Arizona, donde estuvimos. No sé si soy claro con esa respuesta. Gracias, Iván, por la pregunta. Muchas gracias, mi mayor. La segunda pregunta es realizada por Cristian Camilo Villegas. Algunas de las organizaciones de aviación civil como NAFI y AOPA recomiendan que los periodos de entrenamiento e instrucción en los dispositivos de simulación estén basados en escenarios preconcebidos que ofrezcan condiciones similares a las misiones reales y que estos periodos no sean solo la práctica de maniobras que no se pueda ejecutar en la aeronave. ¿Este concepto es aplicado en la aviación de combate en el equipo CAFIR? Sí, claro, y eso, ese concepto que nos da Cristian, gracias por la pregunta, es EBT. ¿EBT qué es? Primero un entrenamiento, después unos escenarios. En el escuadrón CAFIR, digamos que los escenarios normales de los que puede conocer de pronto la aviación civil, que son emergencias, procedimientos normales, tráficos, instrumentos, digamos que se hacen. Pero ya en la parte táctica hay un simulador táctico donde ellos entrenan técnicas tácticas y maniobras específicas para la operación del avión CAFIR. Entonces son escenarios realmente. Y este concepto que nos traes de AOPE y de la otra agencia que no recuerdo el nombre, es EBT, es entrenamiento basado ¿qué? En las evidencias, en lo que están faltando los pilotos y también hacer entrenamientos con base en escenarios específicos. Por ejemplo, en la aviación comercial, aterrizajes largos, entonces voy a hacer entrenamientos con mis pilotos recurrentes para que aterricen dentro del touchdown zone y no se vayan largos. Puede ser para una aviación comercial. Para una aviación de combate, puede decir, oye, los pilotos están disparando los misiles muy tarde, entonces programemos un escenario donde ellos puedan
reconocer la simbología correcta del misil, mirar la envolvente, la zona de protección mía para que no me vaya a dañar, y también la envolvente para que la espoleta se pueda desarrollar y pueda derribar el avión enemigo. Sí se hace entrenamiento basado en escenarios. Gracias, mi mayor. La tercera pregunta es realizada por el alférez Marín José Manuel del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas. Desde su experiencia, ¿qué información y de qué manera se podría recoger ese tipo de experiencias para compartirlas con aquellas personas que están iniciando vuelo, tanto cadetes como desde el aspecto civil? Pues José, gracias por la pregunta. Y esta presentación, esta oportunidad, es como es compartir lo que muchas generaciones atrás de la de José, de atrás de la mía, hicieron, porque hicieron cosas importantes, cosas que de pronto no son de mucho conocimiento, y es importante traer toda esa experiencia, ese conocimiento cultural de toda la operación hacia el día de hoy. Deben haber más oportunidades como esta. Estos seminarios son oportunidades para eso, en la academia. Pueden, no sé, invitar pilotos retirados, así como yo, de muchos años más atrás, a la escuela, para que ellos compartan sus experiencias. Toda esta información que nosotros damos, la que yo estoy haciendo hoy, yo llamé a compañeros pilotos que fueron jefes míos y ellos me dijeron, venga Andrés, yo lo apoyo, yo le ayudo con esto. ¿Para qué? Para que usted pueda tener una visión más amplia y de primera mano, de primera persona, de los que vivieron esos cambios. Y eso es muy importante, transmitir eso a las generaciones como la de José, para que ellos, con base en eso, arranquen a construir con lo que ya fue construido. Muchas gracias, mi mayor. Finalizando, mi mayor, y para materializar el agradecimiento que tiene la Escuela Militar de Aviación por su intervención, se hace entrega de nota de estilo por parte del señor Capitán Nariño Gavanzo Carlos Fernando, jefe del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela Militar de Aviación. Agradecemos la participación, mi mayor, en el cuarto seminario internacional SMS en la instrucción de vuelo como ponente en este tema de gran importancia para la seguridad operacional, por el interés, implicación y exposición de ideas que fueron de gran ayuda para los participantes de las fuerzas militares y de la industria aeronáutica nacional e internacional. Queremos materializar de nuevo nuestro agradecimiento mediante esta nota de estilo que dice: Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana, Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Nota de estilo. La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez agradece y destaca la presentación realizada por el señor mayor Néstor Andrés Fajardo Ochoa en reconocimiento por su valioso aporte como conferencista en el cuarto Seminario Internacional Seguridad Operacional en la Instrucción de Vuelo, llevado a cabo los días 25 y 26 de octubre del 2021 con la conferencia Instrucción Avanzada, la evolución de la instrucción en el equipo CAFIR. La Escuela Militar de Aviación se complace en resaltar su valioso aporte que contribuye con el logro de nuestra misión institucional, dejando huella en la comunidad académica del alma mater de la oficialidad de la Fuerza Aérea Colombiana. Dado en Santiago de Cali a los 26 días del mes de octubre del 2021, firmado Coronel Jorge Andrés Henao Borges, director encargado de Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Nuevamente atento a todos sus preguntas, comentarios, lo que quieran. Estoy dispuesto a colaborar y gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la escuela nuevamente, a los cadetes y alféreces. Ánimo, arriba, la Fuerza Aérea. Es una institución que le permite a uno hacer grandes cosas y ustedes están para servir al pueblo. Gracias. Gracias, mi mayor. De esta manera finalizamos nuestra primera ponencia. Tomaremos un descanso de 20 minutos, iniciamos 09:30 y retomaremos con la próxima conferencia por parte del señor Capitán José Castellano Lores con su conferencia titulada Cultura de Seguridad Operacional.
el Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas es uno de los 4 programas académicos ofertados por la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Este programa académico se consolida como una parte fundamental para la Fuerza Aérea Colombiana, porque corresponde al programa donde se forman los futuros pilotos militares y especialistas del cuerpo de vuelo. Las especialidades que reciben los alféreces y cadetes se encuentran dentro del cuerpo de vuelo, las cuales son pilotaje, navegación aérea, defensa aérea, inteligencia técnica aérea y aeronaves remotamente tripuladas. El Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas es uno de los 4 programas académicos ofertados por la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Este programa académico se consolida como una parte fundamental para la Fuerza Aérea Colombiana, porque corresponde al programa donde se forman los futuros pilotos militares y especialistas del cuerpo de vuelo. Las especialidades que reciben los alféreces y cadetes se encuentran dentro del cuerpo de vuelo, las cuales son pilotaje, navegación aérea, defensa aérea, inteligencia técnica aérea y aeronaves remotamente tripuladas.
Algunos escuchan el llamado a defender el territorio nacional desde los cielos, el llamado a convertirse en damas y caballeros del aire. Damas y caballeros del aire con una sola razón, un mismo objetivo, experiencia, compromiso, calidad y sentido humano que hacen que el servir a la patria sea la mejor labor del mundo. Esa labor de remontar el vuelo y conquistar las alturas sobre tierras y mares, arañando el infinito para otear vigilante el horizonte y asegurar así la tranquilidad del pueblo colombiano. Estos ciudadanos tienen su origen en una institución que por años ha formado hombres y mujeres de bien en función del desarrollo y la seguridad nacional. Una institución que se proyecta como un centro de excelencia, líder en el poder aeroespacial con el mejor talento humano. Formamos integralmente los futuros líderes de Colombia. La disciplina es la superación de nuestro espíritu. La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, cuna de la aviación militar en Colombia, ha logrado consolidarse como una institución de educación superior y una excelente opción para aquellos que sueñan con servir a la patria desde las alturas, conservando siempre la calidad, el liderazgo y profesionalismo en la educación académica, aeronáutica y militar. Los cadetes, más allá de su proceso de formación integral, reciben la oportunidad de construir esperanza. Líderes que saben obtener lo mejor de otros y de ellos mismos. Profesionales del combate, dignos dueños de sus alas, que bautizan cada mañana con el llamado de su avión y surcan los cielos del país, descubriendo en el infinito su hogar. Algunos escuchan el llamado con el justo corazón de un caballero, portador de la velocidad, del fuego y de la victoria. Llamado a la valentía y el coraje que requiere la lucha por la añorada paz. Así se va a las alturas. Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez.
Respira tranquilo. El cielo de tu país. Disciplina. Vocación. Destreza. Liderazgo. Entonces, atrévete a más. Incorpórate a la Fuerza Aérea Colombiana. Disciplina. Vocación. Destreza. Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas es uno de los 4 programas académicos ofertados por la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Este programa académico se consolida como una parte fundamental para la Fuerza Aérea Colombiana, porque corresponde al programa donde se forman los futuros pilotos militares y especialistas del cuerpo de vuelo. Las especialidades que reciben los alféreces y cadetes se encuentran dentro del cuerpo de vuelo, las cuales son pilotaje, navegación aérea, defensa aérea, inteligencia técnica aérea y aeronaves remotamente tripuladas.
Retomamos con el cuarto seminario internacional SMS Seguridad Operacional en la Instrucción de Vuelo. A continuación, se dirige a nuestra audiencia el señor Capitán José Castellanos Lores, con la conferencia titulada Cultura de Seguridad Operacional. Solicitamos a todos los asistentes realizar las preguntas mediante el chat del canal. Por favor, registrar su nombre e institución a la que pertenece. El señor Capitán José Castellanos Lores es piloto de transporte de línea aérea. Fue vicepresidente técnico y de marketing en Aeroperú, director de calidad operacional en Lime Group y CEO de Viva Air Perú. Actualmente se desempeña como consultor internacional de la OASI, IATA, y director de QSL Consult, especializado en implementación de sistemas de gestión. Algunas de sus reflexiones están relacionadas con aviación comercial y turismo, gran aporte a la economía del Perú, medidas urgentes para el aeropuerto Jorge Chávez, empresas low cost lideran en Europa y Estados Unidos. Señor Capitán, suyo el auditorio. Bienvenido. Operacional. Desgraciadamente este tema no se trata mucho, de hecho, en el marco teórico del SMS no está claramente establecido. Si bien es cierto, está implícito, no se encuentra debidamente explícito y nosotros los pilotos aviadores somos como muy pegados a la regla. Lo que no está escrito no existe. Entonces, es importante darles esta visión en relación a la cultura respecto de la seguridad operacional. Y lo primero que tenemos que entender es que seguridad operacional es un estado, es un logro, es un resultado, equivale a un desempeño. ¿Y cuál es ese desempeño? Riesgo controlado frente a la operación de aeronaves y que prevengan los accidentes e incidentes graves de aviación, tal como está tipificado en el anexo 13 de la OASI. Por lo tanto, es importante comprender entonces que seguridad operacional es el resultado de una serie de actividades. Si no se logra ese resultado, no existe la seguridad operacional. El foco entonces de la seguridad operacional es riesgo controlado, pero ¿en dónde? En los procesos que realizamos. Muy bien lo dijo el anterior expositor. La seguridad está en todas las tareas que realizamos dentro de nuestra operación aérea. Por lo tanto, tenemos que entender de que el riesgo está controlado en dichos procesos. Y como cada proceso es parte de un gran engranaje, la gestión del riesgo tiene que tener este enfoque sistémico. A su vez, como ya lo habíamos comentado, y por la propia definición de seguridad operacional, esto está basado en el rendimiento, en el desempeño de justamente tener el riesgo debidamente bajo control. Pero para ello es necesario tener la aptitud, la competencia para poder justamente manejar los riesgos y tenerlos a un nivel aceptable. El día de ayer el expositor Aldo Raggio habló de las habilidades, habla de las competencias. La competencia tiene que ver con el conocimiento, las habilidades, la actitud, es decir, el saber, el conocer, el hacer y el ser. El ser tiene que ver con la actitud y el ser nos va a generar las conductas y esa aproximación hacia conductas positivas. Y todo ello está relacionado con nuestro nivel de motivación, con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestra experiencia. Por lo tanto, si no nos enfocamos en el rendimiento y en el desempeño respecto del riesgo, entonces no nos estamos enfocando en la seguridad operacional. Y esto es lo que hay que entender antes de poder siquiera hablar de cultura. Hemos pasado de una situación de enfoque reactivo, o sea, muy basado en la prescripción, los reglamentos, los SOPs, etcétera, a un enfoque proactivo,
activo desde el punto de vista de gestión de riesgo. Tenemos que lograr, tenemos que generar resultados. Y ese enfoque proactivo es el que nos lleva a esta nueva situación donde la gestión de riesgos es el centro de lo que hacemos. Y por lo tanto, el SMS, que está compuesto de 4 grandes componentes, nos permite poder realizar esa gestión de riesgo. El primer componente nos da el direccionamiento. ¿Qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer? El tercer componente nos permite poder tener el control. El cuarto componente nos permite poder tener la capacidad para poder hacer gestión de riesgo. Y la razón de existir del SMS es el segundo componente. Es decir, mantener nuestros riesgos bajo control, entendiendo que los factores humanos, que son todos aquellos factores que inciden en el desempeño de las personas, pues entonces tiene que tener un rol preponderante frente a esa gestión de riesgo. Los factores humanos, si son los adecuados, tanto en calidad como en cantidad, pues entonces son nuestra mejor defensa. Pero si no lo son, entonces estamos hablando de peligros, amenazas, software, hardware, entorno y liveware que no está adecuado a los procesos, actividades, tareas, misión que estamos realizando, pues entonces todos ellos son peligros. Y si esos peligros pueden generar un accidente de aviación, un accidente aéreo, pues entonces son peligros relacionados con la seguridad operacional. Y aquí en el acrónimo que venimos usando hace muchísimos años, desde los años 70, el modelo Shell, hemos sacado el concepto C, cultura, que obviamente pertenece al entorno, pero es tan relevante, tan importante para la seguridad operacional, que usamos el acrónimo Seashell para poder entender que la cultura es necesario gestionarla y es necesario que sea parte de nuestro SMS. Importante también entender la responsabilidad de cada uno de nosotros. Todos los que estamos en las operaciones, ya sea operaciones de tierra, operaciones de mantenimiento o operaciones de vuelo, somos los responsables de nuestra seguridad operacional. Y por lo tanto, tenemos que estar atentos a los peligros y mantener siempre nuestro riesgo debidamente controlado. Cada persona que realiza una tarea relacionada con la operación de vuelo, pues tiene que blindar a dicha operación para prevenir el accidente e incidente de aviación. Esto es lo primero que necesitamos comprender para ahora sí decir, bueno, ¿y qué cosa es cultura? ¿Cómo la cultura influye la seguridad operacional? ¿Y qué es lo que debemos hacer respecto de la cultura de seguridad operacional? El propio marco teórico del SMS dice de que debemos generar una cultura positiva hacia la seguridad operacional. Pero entonces, ¿qué cosa es una cultura positiva hacia la seguridad operacional? Si reemplazamos seguridad operacional por riesgo controlado, entonces de lo que estamos hablando es una cultura que favorezca la gestión del riesgo y se obtenga riesgo controlado. Y para ello entonces es necesario saber qué cosa es cultura, qué cosa es clima. Hay una diferencia entre cultura y clima. Ambos deben de gestionarse para que las conductas que provengan justamente de esa cultura sean cultura y conducta positiva hacia la seguridad operacional. El clima laboral nace de lo que la gente cree. En cambio, la cultura es lo que la organización es en base a lo que tiene,
en base a su tecnología, en base a sus valores, en base a las relaciones entre las personas. Es necesario comprender la definición de cultura y la definición de clima para poderla gestionar. Y yendo al concepto de cultura organizacional, entonces, tenemos que entender cuáles son los aspectos psicológicos que están relacionados con las personas. ¿Qué es lo que las personas perciben? ¿Qué es lo que las personas sienten? ¿Cuál es la emoción que está predominando en las relaciones dentro de la organización? ¿Cuál es la motivación que tienen esas personas? ¿Cuáles son los valores que están relacionados con esas personas? Y luego, todo ello va a generar un efecto directo sobre la conducta. Es decir, cómo las personas actúan. ¿Son realmente proclives a gestionar el riesgo? ¿O todos se creen unos supermachos donde el riesgo no existe y es solamente un mito? A mí no me pasa nada. Soy Superman. Esa es la conducta, ese es el pensamiento que prima en nuestra organización. Entonces, definitivamente, no hay una cultura orientada hacia la seguridad operacional. Es una cultura negativa. Pero, ¿qué pasa también con lo que la empresa tiene y los aspectos situacionales y las condiciones de trabajo? Su tecnología, sus procedimientos, su propiedad, todo ello va a influenciar en la cultura organizacional. Y por eso podemos decir que la cultura organizacional tiene tres elementos principales. No digo que sean los únicos, sino que son los principales para poder entender cómo es que vamos a desarrollar cultura y cómo es que vamos a medir la cultura. Acuérdense, lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Por lo tanto, necesitamos saber, necesitamos conocer, necesitamos establecer qué está pasando con la cultura dentro de nuestra organización y cómo esa cultura está afectando a la seguridad operacional. Debemos entonces entender cuál es la tecnología que tenemos. Nuestra tecnología blanda, como información, manuales, SOPs, servicios que están asociados a nuestra operación aérea, como podría ser el transporte terrestre, los mecanismos, por ejemplo, de Internet para estar debidamente comunicados y conectados. ¿Qué pasa con nuestros equipamientos, nuestras aeronaves, con nuestras herramientas, con nuestras edificaciones? ¿Qué pasa con todas aquellas condiciones que de alguna u otra manera afectan el quehacer de la organización? Y eso tiene que ver con software, hardware y entorno. Pero, ¿qué pasa con nuestra ideología? ¿Qué pasa con nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores, estrategias? ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos trazado como organización? Todo eso también es software, pero tiene que ver con aquello que valoramos, con aquello que queremos lograr, en esencia, nuestro norte. Pero también tenemos los aspectos que están relacionados con la socialización, es decir, la interacción liveware. ¿Qué pasa con la situación interpersonal? ¿Qué pasa con la estructura? ¿Qué pasa con la jerarquía? ¿Qué pasa con los diferentes estilos? Estilos de comunicación, estilos de participación, estilos de colaboración, estilos de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la forma como nos interrelacionamos. Entonces, la tecnología, la ideología y la socialización van a marcar nuestra cultura organizacional. Es necesario conocerla, es necesario medirla, es necesario saber cuál es su situación.
dos autores que han trabajado durante muchos años en la cultura organizacional, Kim Cameron y Robert Quinn, han establecido en diferentes estudios relacionados con la cultura organizacional, primero, que la cultura no es fácil de cambiar. La cultura va perdurando en el tiempo. La cultura es, la cultura existe. No hay posibilidad de una no cultura. No existe la no cultura. Muchas veces cometemos ese error que dice, esta organización no tiene cultura. Es imposible. Es como decir, una persona, esto es una metáfora, por supuesto, no tiene personalidad. Por supuesto que todos tenemos personalidad. Puede ser una personalidad introvertida o puede ser muy extrovertida. Podemos ser muy comunicativos o no. Pero esos son nuestros rasgos de personalidad. Todos tenemos personalidad. Entonces, metafóricamente hablando, la cultura de la organización es como la personalidad al ser humano. Toda organización social tiene cultura. Que esa cultura no sea adecuada, que esa cultura no sea positiva, que esa cultura sea antisocial. Bueno, pues sí, puesto que la cultura existe. ¿Qué pasa con la cultura de las pandillas, por ejemplo, que son, por supuesto, organizaciones antisociales y que tienen que ser combatidas? Tienen su cultura, su forma de vestirse, su forma de peinarse, sus dibujos en los tatuajes, su manera de introducirse en la pandilla, etc. Por supuesto que tienen cultura. Cada organización social tiene una cultura. Lo que pasa es que debemos saber cuál es y la tenemos que medir. Y la importancia para que sea una cultura positiva es que haya congruencia entre la propia cultura establecida por la tecnología, la socialización y la ideología y las competencias, especialmente de liderazgo, de colaboración, de comunicación, puesto que todo ello se va a traducir en desempeño. La cultura organizacional y la cultura futura obviamente pueden no ser la misma. Pudiésemos tener hoy una cultura que yo le denomino cultura base y poder pretender generar una mejora en esa cultura. Entonces, ahora tenemos una cultura actual, línea base, y necesitamos desarrollar una cultura futura. Si es que esa cultura, obviamente, no está propiciando la seguridad operacional. Y el cambio cultural exige un proceso sistemático. No va a venir, como se dice, por obra y gracia del Espíritu Santo. Definitivamente no. La cultura se desarrolla, lo quieran o no lo quieran las personas, lo quieran o no lo quieran los ejecutivos y alta administración. La cultura se desarrolla, de todas maneras. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una intervención debidamente planificada, organizada, de tal manera de que se produzca ese cambio necesario. La cultura, entonces, se caracteriza por, obviamente, impactar en el desempeño de la organización, puesto que influye en el desempeño de cada una de las personas que están en la organización. La cultura está formalizada, es, y por lo tanto, al ser, puede entenderse, puede comprenderse y puede transmitirse, especialmente a través de nuestras acciones. Y por supuesto, la cultura está compartida por todos los individuos que conforman nuestra organización. Algo importante que es entender es que no se va a cambiar por una regla o por un mandato o por un decreto. La cultura organizacional no cambia
de esa forma. La cultura organizacional tiene que ser intervenida de manera sistémica y debidamente planificada. Los que están dentro les es difícil ver la cultura. En cambio, los que estamos fuera, los que no pertenecen a la organización, es muy clara la conducta, es muy clara por la forma del comportamiento de las personas, por lo que la empresa tiene, por lo que la empresa proyecta, por lo que una organización social cualquiera hace que otros que están fuera perciban de una determinada manera u otra. Por ejemplo, si hablamos de la banca, un banco como el Citibank, ¿cómo lo vemos? Lo vemos moderno, edificios iluminados, con muchos colores. Las personas que trabajan vestidas de manera informal, todos se llaman por su nombre. Bueno, esa es una forma de ser de esa organización. Y nosotros los clientes nos damos cuenta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí en Chile con el Banco de Boston? El Banco de Boston se ve como una organización muy formal. Sus ejecutivos todos usan vestimenta, ternos, trajes oscuros, completos, vestidos de manera muy formal, se hablan o se comunican por su apellido, señor, y por lo tanto son obviamente una institución tremendamente formal. ¿Qué pasa con sus edificaciones, su infraestructura? Muebles antiguos, casas señoriales de hace muchos años. Darse una institución y de otra aquello que tiene la institución, por aquello como la gente se desenvuelve y se interrelaciona y cómo están expresando valores, su visión, es importante comprender esta situación. El cambio, ya lo habíamos dicho, no es fácil y requiere organización. Está directamente relacionada con los aspectos tecnológicos. Si vemos una empresa de vanguardia con lo último en tecnología, por supuesto, podemos visualizarla como una empresa que va sin paso a la organización que todavía tiene procedimientos muy antiguos, antigua. Nos pasa mucho eso en el ámbito de la aviación. Hay empresas que hace 40 años atrás, otras empresas utilizan aeronaves que fueron entregados de la fábrica hace más de un año. Entonces hay una diferencia. Podemos marcar esa diferencia en base a la tecnología. Y cuando existen fusiones entre organizaciones, es importante abordar el efecto de las culturas distintas. Eso es lo primero que hay que trabajar. Si tenemos dos organizaciones con culturas distintas muy, muy diferentes, se tiene que trabajar sobre la cultura de la organización. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando se fusiona American Airlines con US Air. Dos culturas completamente distintas. Al principio chocaron entre ellas. Y adicionalmente, desde el punto de vista de ese conflicto, es que quien toma es justamente US Air. Entonces hay una cultura que tuvo que tratarse con mucho cuidado.
fusionaron LAN y TAM. Culturas completamente distintas. Yo LAN y fui parte, desarrolló todo el sistema de gestión, el SMS. Muy bien la cultura. En cambio, cuando se fusiona con hubo un choque cultural con TAM, una sola empresa brasilera, idioma distinto. En cambio, el grupo LAN, con básicamente la misma cantidad de aviones, pero con 14 diferentes. Y todos, por supuesto, idioma. Entonces, tuvo que trabajarse, tuvo que el hacerlo. Entonces, muy importante comprender y entender cómo es que las culturas se desarrollan y cómo tenemos que intervenirlas. Las culturas que interactúan están vinculadas a la profesión, a la organización y a las nacionalidades, a los países. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, cuando Korean Airlines era parte del co-sharing de Delta, estoy hablando hace muchos años atrás, hubo un problema puntual. Korean Airlines tuvo una cantidad enorme de accidentes de aviación. Delta, que tenía co-sharing con la empresa, hizo una intervención y detectó que había problemas culturales de la nación que estaban afectando a la organización. Tuvieron que hacer un cambio tremendo, tremendo, para poder adecuarla a una realidad en pro de la seguridad operacional. La cultura profesional. Yo he trabajado en 54 países, en países muy distintos, como países altamente desarrollados o muy poco desarrollados. Países donde inclusive por regiones, trabajé mucho en el Asia Pacífico, en todas las repúblicas que son islas en el Asia Pacífico, completamente distintas del continente africano, completamente distintas de Europa Occidental o de Europa del Este. Entonces, ¿cómo influye la cultura nacional? Y sin embargo, yo como piloto me relacionaba con pilotos de todos estos países. Increíble. Increíble, pero teníamos casi la misma forma de actuar. Entonces existe una cultura profesional. Los pilotos, los mecánicos, los controladores, los tripulantes de cabina tienen una cultura profesional que es muy distintiva. Entonces, la cultura profesional afecta a la cultura organizacional y, por supuesto, la cultura nacional también afecta la cultura organizacional. La cultura se va desarrollando por etapas hasta que llegamos finalmente a una cultura donde la calidad, cumplimiento de requisitos y seguridad, prevención de accidentes es entonces una actitud permanente de las personas y forma parte del quehacer de las organizaciones. Entonces, es muy importante entender que la cultura se va desarrollando a través de un proceso evolutivo y que finalmente influye en todo el comportamiento organizacional. Las personas, en base a su actitud, es decir, en base a el ser y el querer, porque podemos ser una persona que tiene un alto grado de conocimiento, sabemos, somos capaces de hacer, tenemos la habilidad,
pero simplemente no nos da la gana de hacerlo. Entonces eso tiene que ver con el querer, no tiene nada que ver con el conocimiento y la habilidad, tiene que ver con la actitud. Y la actitud es la que finalmente influye en la conducta. Y eso es lo que queremos tener en cuenta, la conducta. Y por supuesto las aptitudes para hacer lo que se tiene que hacer. Pero si hay aptitud y no hay actitud, de nada nos sirve. Necesitamos la aptitud y la actitud. Y a ese nivel individual va a formar la manera como se comporta el grupo y el conjunto de grupos, cómo hace el comportamiento a nivel organizacional, a nivel sistema. Algo que el SMS lo ha expresado, pero desgraciadamente, como hemos dicho, no de manera explícita, sino que es implícita. Pero aquí, en este documento de la FAA, este es un copy-paste de un documento de la FAA, aquí tenemos los cuatro componentes del SMS. ¿Y qué habla sobre el cuarto componente? Safety Promotion. Dice, incluye entrenamiento, comunicación y cualquier otra acción destinada a crear una cultura positiva de seguridad operacional en todos los niveles. En todos los niveles. Entonces, en esencia, ¿de qué se trata este cuarto componente? De generación de cultura. Punto. No es entrenamiento solamente. No es comunicación solamente. Para formar cultura, vamos a necesitar poder hacer intervención en la motivación, en los valores, en la experiencia, para que se genere una cultura positiva de seguridad operacional. Entonces, ojo, el SMS en su marco teórico, en el cuarto componente, tiene dos elementos que tiene que ver con la comunicación y la capacitación. La comunicación para que todos estén enterados y sensibilizados respecto del riesgo y puedan controlar su riesgo. Y, por supuesto, todo aquello que tiene que ver con la generación de competencia. La generación de competencia. Pero no se olviden que la competencia tiene tres elementos. El conocimiento, la habilidad y la actitud. Por lo tanto, todos los procesos que no están definidos en el SMS, sino que los define la empresa o la organización, tienen que ser lo suficiente para poder influenciar en la actitud. Entonces, lo más probable es que no solamente necesitemos un proceso de comunicación y otro de capacitación, sino que tengamos que tener un proceso para motivación, un proceso para sensibilización, un proceso para difundir valores. Entonces, eso lo tiene que establecer la propia organización. Recuerden entonces que la cultura de seguridad operacional está basado en las conductas, en la percepción respecto del riesgo y esa actitud que debe de modelarse. Por lo tanto, no es solo comunicación por comunicación ni capacitación por capacitación. Es en esencia comunicación y capacitación para modelar los tres elementos que son parte indivisible de la competencia del ser humano. Bien, dicho esto y entendiendo qué es lo que tenemos que hacer, entonces le voy a entregar una información relacionada con qué es lo que hacemos desde el punto de vista
de nuestra empresa QSL Consult en relación justamente a la cultura organizacional desde el punto de vista de la seguridad operacional. Lo que buscamos es generar la identificación de la cultura, establecer si esa cultura es positiva frente a la seguridad operacional y generar todas las acciones, planes de acción necesarias para justamente alcanzar lo que está pidiendo el cuarto componente, una cultura positiva de seguridad operacional. Yo personalmente, a ese cuarto componente le hubiese puesto cultura de seguridad operacional y no promoción de la seguridad operacional, porque no hacemos promoción. Da la sensación de que promoción es como marketing. No, no es promoción, no es marketing. Es que la gente sea capaz y tenga la voluntad de gestionar el riesgo. Esa es la gran diferencia respecto de ese cuarto componente, como lo entendemos y como está muy claramente implícito dentro del marco teórico del SMS. Entonces, para poder entender la cultura, no nos olvidemos de las tres patitas que principalmente componen la cultura: la tecnología, la ideología y la socialización. ¿Y qué es entonces lo que vamos a realizar? Entender y identificar esta cultura, poderla medir y generar una evaluación, assessment, para establecer si es positiva, si es adecuada o no. Y luego establecer la cultura que queremos y desarrollarla, y desarrollarla. Y nuevamente volvemos al ciclo. Eso es en esencia lo que estamos haciendo y es lo que se debe de hacer con respecto al cuarto componente. Por lo tanto, ustedes tienen que tener formas, métodos, herramientas que les permita poder gestionar tanto la cultura como el clima organizacional. Y para ello, nosotros hemos establecido estas 10 etapas de intervención, que en esencia se pueden reducir en sensibilizar al equipo gerencial y a las personas que forman parte de la organización, planificar la metodología de gestión, incluyendo el sistema de medición, realizar las mediciones correspondientes y generar los planes de acción necesarios. Y luego, como siempre manda cuando se ha generado una acción, medir su nivel de eficacia. Entonces, esto se resume en este slide que estoy presentando. Lo primero de todo es entender qué es lo que queremos como una cultura positiva, cómo esa cultura se asocia a nuestra estrategia organizacional. Luego, establecer en qué pie estamos, qué es lo que está sucediendo hoy y ahora. Establecer la línea base, qué es lo que somos, qué es lo que proyectamos. Y si existe un delta, una diferencia entre lo que somos y lo que queremos, entonces vamos a ejecutar un plan de acción. Y ese plan de acción se define, se implementa y se controla para saber si hemos llegado a donde queremos estar. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis de la línea base? Pues a través de focus groups, entrevistas, encuestas, auditorías y otros tipos de control como inspecciones y, muy importante, las observaciones operacionales.
Tenemos que hacer observaciones en vuelo, observaciones en mantenimiento, observaciones en nuestra plataforma, en las operaciones de aeropuerto, landside y airside. Observar, observar, observar para saber qué está pasando. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese conocimiento a través de las diferentes acciones que podemos ejecutar, vamos a establecer un diagnóstico, poder entender en qué situación estamos, hacer ese assessment, ese análisis, establecer el plan de acción, ejecutarlo y hacerle el debido control. Eso es lo que es necesario hacer. Pero tenemos que tener un norte de cómo hacerlo. Y eso está referido específicamente en la metodología que hemos desarrollado en 8 dimensiones. Hemos establecido 8 dimensiones que deben ser detectadas cuál es su estado a partir de las acciones que he mencionado. Las encuestas, las auditorías, las observaciones, las entrevistas, etcétera. ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué pasa con el liderazgo, el compromiso de las personas dentro de la institución? ¿Qué pasa con los líderes? ¿Hay realmente líderes y seguidores? ¿Realmente hay compromiso y colaboración? ¿Cómo se traduce eso en los comportamientos y en las prácticas? ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje a nivel de la organización? ¿Es una organización que aprende? ¿Es una organización que se adapta? ¿Es una organización donde hay comunicación eficaz? ¿Es una organización donde está muy clara la diferencia entre lo que es un error y lo que es una violación? ¿Realmente hay justicia, equidad en las interrelaciones y en esa diferenciación entre errores y violaciones? ¿La gente es abierta para reportar los errores? ¿O al revés, hay castigo frente al reporte y frente a la información? ¿Qué pasa con la dimensión número 7? ¿Qué siente la gente respecto de su organización? ¿Tiene orgullo de pertenecer a esa organización? ¿Siente que está en una de las mejores organizaciones para trabajar? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Es tecnología de punta o tecnología del siglo pasado? ¿Qué tipo de tecnología tiene la organización? Bueno, todo eso es lo que vamos a observar. Y en el caso específico de la encuesta, pues entonces tenemos que establecer cuáles son las distintas declaraciones para poder saber respecto de las 8 dimensiones. Y para ello, entonces, es necesario establecer nuestro cuestionario. Es importante que el cuestionario sea respondido por la mayor cantidad de personas, que no sientan miedo, que no piensen que va a haber represalias si es que hay un resultado negativo respecto de la encuesta. Tenemos que ahora sí hacer marketing, ahora sí hacer promoción en cuanto a que las personas contesten. Mientras más personas contesten, pues tendremos una muestra significativa. Necesitamos que contesten un buen número de personas para que la muestra realmente refleje la realidad. Y refleje la realidad no solamente a nivel
de la organización, es decir, del sistema completo, sino que refleje la situación respecto por áreas. ¿Qué está pasando en operaciones? ¿Qué está pasando en mantenimiento? ¿Qué está pasando en despacho? ¿Qué está pasando en plataforma? Etcétera, etcétera. Porque acuérdense, la influencia de los grupos puede ser distinta que el sistema. Y entonces el sistema nos da una imagen, el macro nos da una imagen, pero el micro nos da otra. Y por lo tanto, las intervenciones a nivel micro entonces serán diferentes. Pueden ustedes usar para efectos de la encuesta Google Forms, que es una tremenda herramienta, y además la gente puede reportar libremente de manera anónima sin tener ningún problema de que alguien lo pueda identificar. O, por ejemplo, lo que han hecho otras empresas, usar formatos impresos, donde reparten el formato y se deposita en una urna, como si fuese un voto. Y nadie tiene por qué saber quién es quién. La metodología, entonces, para la encuesta, nosotros utilizamos un valor siempre par. ¿Por qué usamos un valor par? Porque normalmente cuando se usan números que no son pares, la gente se va al medio. Parece mentira. Si yo tengo una escala de 1 al 5, la gran mayoría se va al 3. Nadie quiere tomar parte. En cambio, si tenemos una escala par, 4, 6, 8, etc., pues entonces vamos a establecer cuántos están de acuerdo y cuántos en desacuerdo. Y por lo tanto, parte o están a favor o están en contra. A la mitad no nos sirve de mucho. Es importante lo de un 95 básicamente a través de una Pedimos disculpas por el inconveniente técnico. Aprovechamos el momento para agradecer la presencia en el seminario como asistentes a todas las damas y caballeros del aire de la Fuerza Aérea Colombiana, igualmente a oficiales, pilotos, alumnos e instructores del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la Policía Nacional que el día de hoy nos acompañan, la Fuerza Aérea de México, la Fuerza Aérea de Paraguay, la Fuerza Aérea de Brasil y todas las asistentes de universidades y entidades del sector de la aeronáutica o del sector de la industria aeronáutica, perdón, al igual que aquellas escuelas de formación que nos acompañan el día de hoy, como Halcones, AAA de Medellín, Flying, el Aeroclub, Protécnica de Barranquilla y todas aquellas escuelas internacionales que el día de hoy también nos acompañan. Un agradecimiento también a empresas como Avianca, Viva Air, que están conectados desde la parte de seguridad operacional. Pedimos unos instantes para solución por parte de nuestro ponente, del problema técnico que tuvo, y en 2 minutos ya regresamos. Sin embargo, ya estaba próximo a terminar, si no, continuamos con la sección de preguntas cuando él se pueda conectar. Muchas gracias.
De nuevo, excusas por los problemas técnicos. Continuamos con la conferencia del señor capitán José Castellanos. Capitán, puede continuar. Y también muy importante, los indicadores que nos permitan poder medir la eficacia de dichos planes. En relación a la encuesta, el cuestionario, esto simplemente lo voy a presentar en esta presentación, ustedes la van a tener para que ustedes la puedan leer en forma detenida. Pero como sí, les había comentado, al igual que las otras acciones de identificación de la línea base, trabajamos sobre 8 dimensiones. Y en el caso específico de las encuestas, respecto del liderazgo, tenemos 6 declaraciones. En relación al comportamiento, tenemos otras tantas que van de las 7 a la 14. En el caso de conciencia y aprendizaje, de la 15 a la 21. En relación a la adaptabilidad, la forma como la empresa se adapta a los cambios, que es lo único permanente que tenemos hoy en día, las declaraciones de la 22 a la 26, en comunicación de la 27 a la 34, de la justicia y equidad de la 35 a la 39, percepción de la organización o clima organizacional de la 40 a la 45, y de la 46 a la 50. Y finalmente, respecto de la tecnología, la propiedad de la empresa, hardware y software, y condiciones de trabajo, pues de la 51 a la 55. Todas estas 55 declaraciones nos van a poder permitir evaluar las 8 dimensiones. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve esto a nivel global, las 8 dimensiones, y ustedes pueden ver ahí en este diagrama estilo radar, qué es lo que tenemos. Fíjense, por ejemplo, en el tema de tecnología, a nivel sistema, tenemos un 58%, pero a nivel de operaciones, en tecnología, tenemos un 52%. Entonces, definitivamente, tenemos menos tecnología en operaciones que en el ámbito a nivel organización. Pero ¿qué pasa con respecto a la justicia y equidad? Por ejemplo, aquí en operaciones 56, pero sin embargo en mantenimiento, muy distinto, 74. Entonces, como pueden ver ustedes, es necesario hacer la evaluación a nivel organización, es decir, a nivel sistema por completo, y por cada área o macroprocesos de la organización. Aquí podemos ver también en el caso de justicia y equidad, una baja en la parte de las operaciones en plataforma, landside y airside. Bien, aquí pueden ver ustedes una campaña que fue la primera que hicimos en TAG Airlines, en transportes aéreos de Angola, en Angola, en el año 2012, que fue el año donde creamos esta metodología y, como ustedes pueden ver, una gran cantidad de participación. Esto es una intervención a nivel global. Todas las demás evaluaciones que hemos hecho a partir de ese año hasta el día de hoy en distintas instituciones, incluyendo las autoridades aeronáuticas, nos permiten poder establecer un comparativo entre diferentes organizaciones al siempre estar trabajando sobre esas 8 dimensiones. Y para concluir, no olviden entonces que necesitamos modificar cultura organizacional si es que es necesario modificar comportamiento. Y por lo tanto, el desarrollo de una cultura organizacional desde el punto de vista del SMS y de la seguridad operacional, necesitamos un comportamiento centrado en la gestión del riesgo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, capitán, por su exposición. Nos permitimos de una vez recordar a todas las personas que encuentran conectadas diligenciar el formato de asistencia que se encuentra en el chat del canal. Capitán, tenemos la primera pregunta realizada por Alexander Vega de la Escuela Militar de Aviación. Una parte fundamental en los sistemas de gestión operacional son los programas de FDA, análisis de datos de vuelo. En su concepto, ¿qué tan avanzado tiene la implementación de estos programas las empresas de aviación general? ¿Y cómo se ha manifestado la mejora en el sistema predictivo de algunas tendencias de las tripulaciones de vuelo? En general, yo diría que en aviación general hay muy, muy poca experiencia en lo que es FDA o FDM o como se le llame, ¿no? FOCUA, todo es en esencia lo mismo. Es recolectar los datos de la aeronave para saber cómo se está comportando la aeronave y qué es lo que está haciendo el piloto con respecto a la operación. En el ámbito comercial, esto es obligatorio, porque en esencia, aeronaves con un determinado peso de despegue obligatoriamente tienen que tener FDA para poder volar. Entonces, desde el punto de vista comercial, hay mucha experiencia en FDA. Hoy día hay muchos proveedores que están ofreciendo todo el servicio de FDA de manera simplemente online y a costos muy, muy reducidos. Cuando nosotros empezamos todo esto hace ya 21 años atrás, el costo de implementar un sistema FDA era altísimo, altísimo. Hoy en día, una empresa que tenga un par de aeronaves puede contratar estos servicios online y la verdad que son bastante accesibles. De hecho, es una necesidad el tener FDA. Ya muchas empresas, especialmente empresas de ala variable, helicópteros, lo están usando con mucho éxito. Muchas gracias, capitán. La segunda pregunta es realizada por Paola Vega. ¿La cultura organizacional disminuye el nivel de complacencia? ¿Cómo la cultura organizacional puede motivar al personal de mantenimiento cuyos procesos son estrictos y repetitivos? O sea, si hay complacencia, no es cultura organizacional. No es que la complacencia, si existe, es parte de la cultura organizacional. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir. Si hay complacencia entre los individuos de la organización, definitivamente no tenemos una cultura positiva frente al tema de seguridad operacional. La complacencia es uno de los máximos peligros respecto de la seguridad operacional. Y por lo tanto, esa complacencia va a generar, obviamente, una cultura no positiva. Lo que hay que ver, y eso también es detectable, si la complacencia es un problema anecdótico, es decir, que puede ser de unas cuantas personas, o es un problema sistémico. Porque si es un problema sistémico, definitivamente está generando impacto y es una de las características de la cultura de esa organización. Gracias, capitán. La tercera pregunta es realizada por Luis Eduardo Lamprea Ospina. ¿Qué recomienda usted cuando una empresa no le presta mucha atención a la cultura organizacional, sabiendo que le puede afectar su rendimiento operacional? Si no le presta atención a la cultura organizacional y que ésta sea positiva frente a la seguridad operacional, no va a tener seguridad operacional. Así de simple, porque la seguridad operacional es un logro, es un resultado de gestión de riesgo y esa gestión de riesgo tiene que hacerse de manera colectiva, no solamente a nivel individual de cada persona, cada piloto, cada mecánico, cada individuo que está en la operación, sino que tiene que ser llevada a nivel organizacional, tener todas las herramientas que nos permitan poder saber en qué situación estoy respecto del riesgo
Y si ese riesgo no está controlado, pues no hay seguridad operacional. Algo que yo lo he dicho innumerables veces en mis auditorías, especialmente, ustedes pueden tener un SMS completo con políticas, con procedimientos, con estructura, con un plan de respuesta a la emergencia, etcétera, etcétera, y no tener seguridad operacional. Eso parece contradictorio. ¿Cómo es posible tener un SMS y no tener seguridad operacional? Pues muy fácil. El SMS existe, la documentación existe, el manual está presente, pero nadie gestiona el riesgo. Entonces, si nadie gestiona el riesgo, no hay seguridad operacional. Entonces, eso es lo que hay que comprender. Seguridad operacional no es tener un SMS. Seguridad operacional es un estado. Si ese estado no existe, no hay seguridad operacional. Una situación muy compleja que yo estoy viendo, especialmente en las autoridades aeronáuticas de nuestra región, es que están evaluando si hay o no hay los elementos del SMS, si están o no están presentes, pero no están evaluando la gestión del riesgo, no están evaluando si el riesgo está controlado. Por lo tanto, no están evaluando si existe seguridad operacional. Ese es un problema que he detectado en la gran mayoría de nuestras autoridades aeronáuticas en la región. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo auditorías de cumplimiento. ¿Tiene la política? Sí. ¿Tiene el procedimiento de investigación? Sí. ¿Tiene el procedimiento de capacitación? Sí. Ok, cumple, 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 cumple. Pero todo eso que tiene, ¿está dando un resultado? ¿Cuál es el desempeño real del SMS? Eso no se está midiendo. Gracias, capitán. La cuarta y última pregunta, realizada por Laura Duque. Junto a la cultura organizacional está la cultura profesional de cada grupo. ¿Cómo la cultura profesional contribuye a una cultura organizacional justa y orientada hacia la seguridad operacional? Sí, como lo había mencionado, la cultura profesional influye en la cultura organizacional. Lo mismo que la cultura nacional. ¿Okay? Lo que tenemos que ver es que esa cultura profesional sea una cultura positiva. ¿Okay? Fíjense que en el caso de aviación, yo no he logrado determinar, a nivel profesional me estoy refiriendo, que la gente no tenga una orientación hacia la seguridad, profesionalmente hablando me refiero. Lo que sí puede pasar es que la cultura nacional, por temas de relaciones de tipo social y etcétera, puede influenciar en el tema de reportes y la comunicación. Entonces, eso sí puede influenciar la cultura organizacional y hacer que esa cultura realmente no sea todo lo positivo que nosotros querramos que sea. Pero a nivel profesional, he podido determinar que en nuestro campo, hemos orientado la seguridad. ¿Por qué? Porque en esencia, especialmente los pilotos, los dientes están en la cabina. Así de simple. Así que, a excepción de lo que antiguamente era force management que no se hacía, estoy hablando ya de hace 30 años atrás o más, que realmente no había CRM en las cabinas, hoy día eso es bastante diferente. Hoy día las organizaciones están haciendo CRM avanzado, threat management. En el caso de OASI, el anexo de licencias establece para todas las licencias la capacitación y la TEM, threat management, es gestión de riesgo en el día a día. Así que desde ese punto de vista, propia licencia nos exige que seamos aptos en aplicar la metodología TEM.
Capitán, muchísimas gracias por su tiempo. La Escuela Militar de Aviación hace una entrega de la nota de estilo por parte del señor Capitán Nariño Gavanzo Carlos Fernando, jefe de Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas. Agradecemos la participación en el cuarto seminario internacional SMS Seguridad Operacional en la instrucción de vuelo como ponente, en un tema de gran importancia para la seguridad operacional por el interés, implicación, exposición de ideas que fueron de gran ayuda para todos los participantes de las fuerzas militares y de la industria aeronáutica nacional e internacional. Queremos materializar de nuevo nuestro agradecimiento mediante esta nota de estilo que dice: Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana, Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Nota de estilo. La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez agradece y destaca la presentación realizada por el señor Capitán José Castellanos Lores en reconocimiento por su valioso aporte como conferencista en el cuarto Seminario Internacional Seguridad Operacional en la Instrucción de Vuelo, llevado a cabo los días 25 y 26 de octubre del 2021 con la conferencia Cultura de Seguridad Operacional. La Escuela Militar de Aviación se complace en resaltar su valioso aporte que contribuye con el logro de nuestra misión institucional, dejando huella en la comunidad académica del alma mater de la oficialidad de la Fuerza Aérea Colombiana. Dado en Santiago de Cali a los 26 días del mes de octubre del 2021, firmado Oscar Mauricio Gómez Muñoz, director Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez. Vamos cerrando este último día, finalizando con el señor Capitán Sergio Rocha, con su conferencia titulada Instrucción de Vuelo desde la HFAX, asociados a la aviación en Colombia como contribución a la seguridad operacional. Recuerden diligenciar el formulario de asistencia enviado al canal de YouTube, el cual será necesario para la emisión de los certificados al personal participante. Por favor, diligenciar muy bien correo electrónico, nombre y documento de identidad. Damos un receso de 10 minutos para la próxima conferencia. Estamos conectados a las 10:50, por favor. Muchas gracias.
programa de Ciencias Militares Aeronáuticas es uno de los 4 programas académicos ofertados por la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Este programa académico se consolida como una parte fundamental para la Fuerza Aérea Colombiana, porque corresponde al programa donde se forman los futuros pilotos militares y especialistas del cuerpo de vuelo. Las especialidades que reciben los alféreces y cadetes se encuentran dentro del cuerpo de vuelo, las cuales son pilotaje, navegación aérea, defensa aérea, inteligencia técnica aérea y aeronaves remotamente tripuladas. El programa de Ciencias Militares Aeronáuticas es uno de los 4 programas académicos ofertados por la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Este programa académico se consolida como una parte fundamental para la Fuerza Aérea Colombiana, porque corresponde al programa donde se forman los futuros pilotos militares y especialistas del cuerpo de vuelo. Las especialidades que reciben los alféreces y cadetes se encuentran dentro del cuerpo de vuelo, las cuales son pilotaje, navegación aérea, defensa aérea, inteligencia técnica aérea y aeronaves remotamente tripuladas. We'll be right back.
programa de Ciencias Militares Aeronáuticas es uno de los 4 programas académicos ofertados por la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Este programa académico se consolida como una parte fundamental para la Fuerza Aérea Colombiana, porque corresponde al programa donde se forman los futuros pilotos militares y especialistas del cuerpo de vuelo. Las especialidades que reciben los alféreces y cadetes se encuentran dentro del cuerpo de vuelo, las cuales son pilotaje, navegación aérea, defensa aérea, inteligencia técnica aérea y aeronaves remotamente tripuladas. Continuamos con la intervención del señor Capitán Sergio Rocha, con su conferencia titulada Instrucción de vuelo desde el HFACS, asociados a la aviación de Colombia como contribución a la seguridad operacional. Capitán Sergio Rocha Castillo es administrador de empresas de la Universidad EAN, piloto comercial de helicópteros US-300, Bell 205, UH-1H, Bell 206, Bell 222 y MI-17. Aviones T-34, T-41 y Caza 212. Instructor de vuelo en helicópteros Bell 206 y Bell 222 e instructor de manejo de recursos de cabina. Es especialista de alta gerencia de la Universidad de los Andes. Cuenta con una maestría en educación de la Universidad de La Sabana y una maestría en seguridad operacional de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea. Asimismo,
una certificación en CRM, manejo de recursos de cabina, instructor especialización en seguridad aérea del Instituto Militar Aeronáutico. Tiene 25 años de experiencia en el campo aeronáutico. Ha sido líder y gestor de la norma ISO 9001 y V2000. Se ha desempeñado como oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, piloto en Vertical de Aviación Limitada, gerente de la Compañía Aerocomercial de Servicios, director general Instituto Aeronáutico de Colombia, director general de Academia de Aviones y Helicópteros de Colombia y ADACOL SAS. Bienvenido, capitán. Gracias por su esfuerzo y su tiempo en este momento. El auditorio es suyo. Muchas gracias, muy amables, muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Por favor, ¿me rectifican? ¿Se escucha bien? ¿Fuerte y claro? Fuerte y claro. Ah, bueno, muy amable, muchas gracias. Aquí muy buenos días todavía. Aquí está hasta ahora amaneciendo. Aquí por los lados de Hawái, hasta ahora está amaneciendo. Llevo control del tiempo para que no haya ningún inconveniente. Bueno, los sistemas asociados a los HFAC, Sistema de Control Automático de Factores Humanos e Instrucción de Vuelo, es un tema bastante interesante y bastante importante. ¿Por qué se presenta? ¿Qué puede ocurrir? Hacer un análisis de riesgos, un análisis de prioridades, hacer bien una identificación, tanto en la aviación comercial como en la aviación militar, ¿no? Obviamente. Aspectos importantes a desarrollar dentro de esta conferencia, obviamente, sistemas de políticas de privacidad y exclusividad de la Fuerza Aérea Colombiana para tener presente. Y dentro de esto hacemos un análisis de los factores más determinantes que se puedan asociar, obviamente, a los accidentes e incidentes o serios incidentes que se puedan presentar. Dentro de esos tenemos fallas más comunes en factores humanos como comunicaciones, qué es lo que se ha logrado determinar, toma de decisiones, trabajo en equipo, liderazgo, la conciencia situacional que se baja y la aplicación, obviamente, en estos sistemas de control automático de factores humanos. Sobre esto vamos a hablar en estos 50 minuticos. Vamos a hablar y posterior, si están interesados en hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Determinando y haciendo un análisis más o menos hacia el año 1998 al 2016, se toma como estadística estos accidentes que se presentan en la parte de instrucción de vuelo. Y más o menos se logra determinar que los accidentes son muy parecidos, donde hay una mala comunicación. Vamos a hablar del tema de la comunicación como primero. El estudiante o el alumno debe obviamente estar concientizado de una buena comunicación. Cuando no hay una buena comunicación, es muy complicado obviamente determinar un buen análisis en seguridad operacional. ¿Qué podemos entender por esta comunicación? Podemos entender como un proceso dinámico donde hay intercambio de información, pensamientos, estado de ánimo y sentimientos. Eso pudiéramos concluir como un tema principal de la comunicación. Fíjense, la verdad que la comunicación nos habla de un proceso dinámico. O sea, ese proceso dinámico debe haber unos elementos para que se puedan desarrollar. Esos elementos son claves y fundamentales, y más cuando se está en instrucción de vuelo con estudiantes que están iniciando en su primera fase de formación. Esa comunicación tiene unos elementos como el emisor, que son importantísimos volverlos a recordar, el receptor, el código, el canal y el mensaje, para que se pueda desarrollar. Si alguno de estos elementos llegase a fallar en la comunicación, como el emisor, el receptor, el código, el canal y el mensaje, en términos de probabilidad, la probabilidad de que ocurra un accidente es bastante alto. Bastante alto, ¿por qué? Porque si se asocia uno con otro, y si son más de dos o tres, el accidente realmente pudiera ser casi que inevitable. En instrucción de vuelo se han presentado este tipo de inconvenientes porque hay una mala recepción con el audífono, o porque el estudiante no tiene una buena comunicación con el instructor, o porque el instructor no ha sido lo suficientemente claro dentro de este proceso de comunicación. Entonces esa comunicación se desarrolla, y por supuesto que dentro de ese proceso deben existir y enlazarse todos estos cinco elementos que acabamos de nombrar: emisor, receptor, código, canal y mensaje.
podemos determinar también que hay unos agentes externos que pueden hacer que la comunicación no se desarrolle bien. Si esos agentes externos, externos o internos, que permitan, que son variables que no permitan que la comunicación se desarrolle como se debe desarrollar. Por ejemplo, como factores externos, por ejemplo, un factor importantísimo, el idioma. El idioma es clave dentro del proceso de comunicación. Por eso se establece un idioma estandarizado en OASI, establece un idioma estandarizado en nivel 4 para poder, obviamente, desarrollar y determinar un análisis estandarizado dentro de este proceso de comunicación. Fallas latentes también, como por ejemplo el medio ambiente, el creer que creí que escuché, entendí, me pareció. En esto no puede ser la comunicación muy variable, sino tiene que ser bastante precisa, bastante concisa y bastante exacta dentro de todos los procedimientos. Usted está autorizado a despegar, subir y mantener nivel 15000, responder en código Charlie 1340. Y esa comunicación se desarrolla sobre los mismos parámetros y sobre las mismas directrices que se trazan. Por eso son bien importantes para que no hayan accidentes por falla en las comunicaciones. Bueno, conocemos muchos accidentes, podemos nombrar muchos en Colombia, en el mundo entero. Por ejemplo, un accidente que se presentó en Chaparral, Tolima, no de destrucción de vuelo, sino netamente operativo, donde un helicóptero Bell 222 se accidenta con un Hughes 500 de la Fuerza Aérea. Ahí hay un proceso de comunicación bien interesante que analizar dentro del análisis de accidente que determina la unidad administrativa especializada de la aeronáutica civil, logra mostrar que el principal productor fue una falla en la comunicación. Obviamente en el factor humano, que es el mayor productor y sigue siendo el mayor productor de la cadena del error. Y dentro del factor humano, obviamente encontramos estas fallas en las comunicaciones que son bastante latentes. Bueno, más accidentes, obviamente, pero no nos da el tiempo para poder hacer un análisis de hallazgos, causas y consecuencias, sino simplemente nombrarlos para poder tener como un punto de equilibrio y determinar que sí pueden haber fallas grandes en la comunicación. Esta comunicación, obviamente, se desarrolla sobre otros parámetros de abogar e inquirir, que es bien interesante poderlos determinar y poder analizar. Al mirar el sistema de control automático de factores humanos, hay que determinar dentro de la comunicación, entrar en la minucia, en el detalle, para poder determinar qué fue lo que pudo haber llevado la falla en la comunicación. Entendí, comprendí, no me pareció, lo procesé de manera diferente. Por eso esos ejercicios de teléfono roto son tan importantes, porque hace usted una comunicación, determina algo, y cuando va terminando el proceso, descubre que en la tercera, la cuarta o en la quinta persona, ya prácticamente esa comunicación se ha perdido. Entonces, esta es una de las fallas más grandes que hemos logrado detectar en la parte de instrucción, en la fase de instrucción, la comunicación. Lo mismo la comunicación cuando se interrumpe con el proceso de la torre de control o con agentes externos. También puede ser otro de las variables. Bueno, hemos logrado detectar también dentro del análisis y dentro del estudio a profundidad, hemos logrado determinar también que hay unas fallas grandes en las tomas de decisiones. El proceso de toma de decisiones realmente es muy delicado dentro de los factores humanos. Un proceso indicado de toma de decisiones y unas decisiones acertadas lo llevan a una buena seguridad operacional. Obviamente lo va a llevar al resultado final, que es la seguridad operacional. Pero ese proceso de toma de decisiones, desafortunadamente, en aviación no se puede manejar como aguas tibias, ¿no? Porque los errores grandes en aviación terminan pagándose con sangre. Son procesos de decisiones que se terminan pagando con sangre. Normalmente, dentro de la etapa de instrucción, usted puede determinar en su inspección prevuelo, en su inspección postvuelo, en su inspección de chequeo interior, chequeo exterior, ahí usted puede determinar si toma la decisión de continuar o no continuar. Más cuando se está elaborando con estudiantes que recién inician dentro de este proceso. Hay que recalcar como instructores de vuelo, recalcar muchísimo el proceso de toma de decisiones.
Y ese proceso de toma de decisiones, por supuesto, que es todo un proceso administrativo, totalmente administrativo, donde se evalúan hechos, se formulan decisiones, se recopila información, y después de recopilar esa información, por supuesto que se va a tomar el proceso de decisión final que va a determinar si se realiza o no se realiza el voto. En vuelo se pueden presentar variables, empieza a caerse la presión, empieza a subirse la temperatura, variables que determinan y empiezan a mostrar que se va a presentar un problema posterior. Al estudiante es importantísimo dentro del proceso de toma de decisiones estar definiendo campos de emergencia constantemente y campos de emergencia donde pueda llegar, porque a veces se planean campos muy lejanos y el estudiante o el alumno no alcanza a llegar. Y más cuando se trata de vuelos solos, como ha pasado en varias ocasiones, por ejemplo, nuestra base de operación en Bogotá, en Guaymaral, que hay estudiantes que han tenido que entrar en emergencias, las han sorteado muy bien, porque el instructor los ha preparado muy bien con sus campos y les ha hecho un buen análisis y un buen proceso de toma de decisiones, una buena comunicación en los campos donde va a operar. Normalmente hemos detectado que los mejores campos son los que están muy cerca. Los campos lejanos, bueno, obviamente eso varía de acuerdo a la altura, de acuerdo a las condiciones que haya, pero normalmente los tráficos llevan una altura estandarizada y eso le permite que el estudiante pueda tomar esa decisión. Ese proceso de toma de decisiones es fundamental para la seguridad operacional. Un buen proceso de toma de decisiones ayuda muchísimo a la seguridad operacional y mantiene obviamente los niveles de seguridad muy altos. Bueno, hemos logrado determinar también fallas también en el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental, no solamente en la aviación, sino en la parte administrativa, en la parte logística, en todos los campos, el trabajo en equipo. Pero ¿qué pudiéramos decir de trabajo en equipo? Nosotros pudiéramos determinar que el trabajo en equipo es un grupo de personas que trabajan juntas, donde se definen roles y responsabilidades. Ese grupo de personas que trabajan juntas, donde se definen roles y responsabilidades, está muy bien asignada dentro del grupo de la tripulación. Cada quien tiene un rol de quinta, ¿no? Obviamente. El comandante es la máxima autoridad de una aeronave, y siendo la máxima autoridad dentro de una aeronave, pues obviamente está definiendo su grupo de trabajo, cómo deben hacerlo. En trabajo en equipo y el análisis cuando falla, hemos logrado detectar que cuando se presentan estas fallas, ya gracias a la sistematización, a la automatización, a la inteligencia artificial en las aeronaves que se ha colocado, ya es muy mínimo, los accidentes se han reducido muchísimo, pero sin embargo el factor humano sigue siendo el mayor productor de la cadena del error. Las estadísticas siguen arrojando unos resultados bastante altos que superan el 70, el 80, el 90% dentro del factor humano. Quiere decir que las fallas más latentes y más comunes que se vayan a presentar están definidas dentro de este marco que estamos trabajando. Bueno, tenemos también el liderazgo, ese es el liderazgo que nosotros debemos manejar. Bueno, este tema del liderazgo es otro tema bastante amplio, en el cual pudiéramos preguntarnos si el líder nace o el líder se hace. Dentro de todos los campos que se analicen en la aviación, en OASI, etcétera, usted puede determinar si el líder nace o el líder se hace. Y en realidad se ha llegado a la conclusión de que pues los dos producen efectos interesantísimos. Muchos líderes se hacen y muchos líderes nacen dentro de ese proceso de liderazgo. Y ese liderazgo es esa capacidad
capacidad del ser humano o capacidad del piloto, del comandante, del tripulante, del auxiliar de vuelo, del tripulante de cabina de pasajeros, que tiene ese liderazgo que tiene para conducir a un grupo de personas para el cumplimiento de una meta definida. Eso es lo que se define como liderazgo. Ese liderazgo que lo lleva a que todos cumplan el objetivo. ¿Y cuál será el objetivo? El objetivo es la seguridad operacional, no es nada más. Hoy en día se habla de seguridad operacional más que seguridad, etcétera. Bueno, se hablan de varios tipos de seguridades, etcétera, pero la seguridad operacional abarca, de acuerdo a lo que establece la UASI en el anexo 19, abarca la totalidad. Bueno, hay complementaciones del documento de la UASI como el 9859, etcétera, que podemos determinar, donde está todo el tiempo enfocado a la seguridad. Entonces, este liderazgo es fundamental para el proceso de formación en escuelas de formación, y no solamente en las escuelas de formación, sino en la operación en general, es fundamental para el proceso de desarrollar una buena operación. Inculcar los instructores un buen liderazgo en cabina, inculcar los instructores, ir enseñando ese liderazgo que debe ir única y exclusivamente enfocado a la seguridad operacional, o por lo menos como prioridad principal, la seguridad operacional, estarle apuntando a la seguridad operacional como el principal análisis de seguridad operacional. Bueno, encontramos también hemos encontrado otros factores también, como la conciencia situacional. La conciencia situacional es fundamental. Hay muchas razones por las cuales se puede perder la conciencia situacional, pero básicamente esa conciencia situacional es saber todo lo que ocurre y pasa a nuestro alrededor. Todo lo que ocurre y pasa a nuestro alrededor. La conciencia situacional nos lleva, obviamente, una buena conciencia situacional nos lleva, obviamente, a un buen análisis en seguridad. Una buena conciencia situacional enfocada desde la parte de la instrucción, enfocada en tierra, ayuda al estudiante, ayuda al alumno, a la formación, obviamente, dentro del proceso de vuelo, y esto va a evitar, obviamente, una caída y emergencias o situaciones, o por lo menos saber sortear las emergencias que se puedan presentar. Pero la conciencia situacional se puede perder. Hay muchas maneras de perder la conciencia situacional. ¿Cómo puede perder usted la conciencia situacional? Hay muchos distractores, una mala comunicación, un mal proceso de toma de decisiones, van ligadas, un mal trabajo en equipo, hace que se vaya perdiendo la conciencia situacional. Hay estrés, fatiga, por eso es importante los espacios de descanso ya establecidos, obviamente, en la reglamentación y regulación aeronáuticas, y puede determinar, obviamente, que estos descansos pueden llevar a un mal análisis y una pérdida de conciencia situacional. Dentro de la aplicación de estos HFACs hay que determinar y entrar en la minucia, qué puede estar sucediendo. Hay un manual de sistema de control automático de factores humanos que determina qué pudo haber fallado en comunicación, en toma de decisiones, en trabajo en equipo, en liderazgo, en conciencia situacional, en declive de cabina, qué pudo haber ocurrido y qué pudo haber fallado. Pero las más comunes son estas que estamos analizando y estamos determinando, son como las más comunes. También se ha logrado determinar un alto índice de accidentalidad en los safety, el vuelo controlado hacia el terreno y vuelo no controlado hacia el terreno, se ha podido determinar. El vuelo controlado hacia el terreno hay que ser muy cuidadosos, hay que ser bastante cuidadosos, porque se puede perder la conciencia situacional que lleva a un safety. Llevar a un accidente. Podemos esta variable en seguridad operacional. Bueno, muy bien. Por aquí tenemos también, hay planteamientos de problemas que se pueden determinar según las estadísticas mundiales de los accidentes en vuelos de instrucción
son las mismas causas, y la investigación de accidentes, según la Organización de la Aviación Civil Internacional y el Grupo de Seguridad Comercial, en muchas categorías definidas. El vuelo controlado contra el terreno, Safe ATT. Tenemos las causas de la tripulación cumplen con los parámetros de desempeño requerido, o sea, no se están cumpliendo con los parámetros y se pierde, obviamente, la conciencia situacional que lleva, obviamente, a un mal control y análisis sobre el terreno. Bueno, podemos determinar también como objetivo estructurar ese plan de acción que prevenga accidentes aéreos en instrucción de vuelo mediante el sistema de clasificación y análisis HFACS, asociados obviamente a la aviación comercial como contribución a la seguridad operacional, que ese es como el factor importantísimo y mayor que se pueda presentar. Esas especificaciones y características de los accidentes ocurridos en Colombia, tomando ese análisis de los accidentes ocurridos en Colombia desde 1998 hasta el 2016, se puede determinar que estas fueron las causas más comunes. Es como tomar una muestra para poder analizar y poder definir qué es lo que más se está presentando, y se puede determinar esas fallas. Obviamente, este análisis se ha incrementado como herramienta para la clasificación de bajar los accidentes aéreos que se vayan a presentar. Obviamente, esta viabilidad del estudio se basa en la elaboración de la premisa de los informes de investigación, tal como los muestra la Unidad Administrativa Especializada de la Aeronáutica Civil. Son investigaciones que ellos ya arrojan un resultado final después de un análisis detallado, juicioso y minucioso que hacen los investigadores de la Autoridad Aeronáutica Colombiana y en el mundo en general, y logran determinar que esas causas son más comunes dentro de las mismas que nosotros logramos determinar en las escuelas de aviación. Sigue siendo el factor humano un factor importantísimo como marco de referencia dentro del análisis de los accidentes aéreos. Sigue siendo el factor humano el mayor productor de la cadena del error que se sigue presentando dentro de estos accidentes. Concluyen que también como referencia y políticas de supervisión, a veces hay una mala supervisión por parte del instructor, por parte de la organización, por parte de la compañía. Hay un mal análisis de identificación de peligros y mitigación de riesgos. Esto sí me parece también importantísimo dentro de la seguridad operacional, porque no se hace un buen análisis de identificación de peligros. Los peligros se identifican y esos pueden identificarse de manera genérica o de manera específica. Usted los puede determinar. Peligros genéricos hay muchísimos. Peligros específicos también hay muchísimos y los podemos determinar. O sea, una buena identificación de peligros para lograr, obviamente, una buena mitigación del riesgo. Y esos riesgos se miden en términos de probabilidad o severidad. ¿Qué tan probable es que ocurra un evento? Y en términos de severidad, si ese evento se llegase a ocurrir, en términos de severidad, ¿cuál sería la severidad? Quedarse sin combustible, como pasó en el avión de Lamia, al hacer el análisis de identificación de peligros y mitigación de riesgos, ese análisis puede determinar que el quedarse sin combustible, pues la probabilidad es baja de acuerdo al plan determinado que usted va a hacer. Pero en términos de severidad, si se llega a quedar sin combustible, la probabilidad de un accidente con fatalidad se vuelve muy alta. O sea, quiere decir que hubo una falla en toma de decisiones para poder hacer, y una falla en liderazgo, y una falla en trabajo en equipo y en conciencia situacional, que se están asociando absolutamente todas. Entonces, esa columna vertebral de los sistemas integrados de la seguridad operacional de identificación, está la identificación de peligros y la mitigación de riesgos, es como la columna vertebral, el eje principal de todo el análisis que se puede hacer. Y dentro de este análisis que se puede hacer, obviamente se determina una matriz de riesgo. Esas matrices de riesgo, ustedes pueden utilizar la que quieran. OASI no establece que debe ser una matriz en especial, una específica. No, ella establece, utilice la matriz que usted quiera, la que se adapte a sus necesidades, la que se adapte a su organización, utilícela, no hay ningún inconveniente. Y por supuesto que esa le va a traer, obviamente, los resultados finales. No interesa cómo la quiera traer. Lo único importante es determinar
que va a haber obviamente unas fallas latentes y determinarlas antes del vuelo dentro del estudiante, las más posibles dentro de la comunicación, toma de decisiones, trabajo en equipo, liderazgo, conciencia situacional aplicada y asociada obviamente a los sistemas integrados de factores humanos de la aviación. Entonces, al hacer usted esta matriz, puede determinar qué puede estar fallando en su organización y cuáles son las fallas más latentes. Por ejemplo, hay organizaciones que su falla más latente es la toma de decisiones. Y cuando es la falla más latente la toma de decisiones, hay que trabajar muchísimo en programas de sensibilización para la toma de decisiones. En el briefing es importante que el instructor determine que cierta muestra de estudiantes fallan en toma de decisiones, mientras que estos otros no. Entonces quiere decir que hay que reforzar o hay que hacer el análisis dentro de la matriz de riesgo y determinar en dónde puede estar más asociado. Otra asociación grandísima son los problemas de meteorología. Los problemas de meteorología ya están definidos. Ahí conocemos ya cúmulos, estratocúmulos, cúmulos limbus, etcétera, y podemos hacer un buen análisis de la meteorología que se está presentando en ese momento y si realmente tomamos la decisión de salir a vuelo o no salir a vuelo o esperar unos minuticos para poder proceder nuevamente. Bueno, tenemos también dentro de estas matrices y directrices que se trazan un enfoque investigativo bastante interesante. Bueno, obviamente aquí se hacen investigaciones de tipo cualitativo, bueno, pueden ser también cuantitativo, pueden ser mixtas, dependiendo si el análisis arroja resultados en términos de estadísticos. También es importante dentro de esos análisis de investigación de tipo mixta determinar si muy seguramente las estadísticas de mi organización arrojan accidentes, dos, tres accidentes, y al tomar la muestra y al hacer el análisis vienen siendo los mismos factores. Por ejemplo, falla en el liderazgo, falla en trabajo en equipo o falla en mantenimiento, para poder obviamente determinar qué acciones correctivas se van a tomar. Entonces, dentro de esa investigación es importante determinar si va a ser cualitativo, cuantitativo o mixto, de acuerdo a la organización y de acuerdo a cada unidad que ustedes determinen. Y ese diseño de investigación, de tipo obviamente no experimental, contempla la observación de los hechos tal como suceden y su relación contextual, tal como suceden los hechos y tal como suceden el análisis del accidente, va determinando este análisis obviamente conceptual, contemplando la observación de los hechos, la observación de los hechos directas. Por eso es importante que en una investigación no se toque nada, no se mueva nada, para poder determinar tal como suceden los hechos, ir haciendo un informe detallado y obviamente ayudado con inteligencia artificial, análisis de datos, muestras estadísticas, etcétera, que puedan llevar obviamente a todo el desarrollo. La población que nosotros podemos investigar, en este caso nos interesa, es la parte de instrucción de vuelo. Es una población a tomar, ¿no? Dentro del análisis de instrucción de vuelo. Los instructores deben estar obviamente sumamente preparados con su alerta situacional y su conciencia situacional, que no es nada más y nada menos que todo lo que ocurre y pasa a nuestro alrededor. Todo lo que está ocurriendo mediante una observación directa de los hechos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una inspección prevuelo, una inspección posvuelo, simplemente es una observación directa. Ser muy observadores es importantísimo. Observar bien su aeronave, determinar bien su hélice, sus motores, sus planos, sus trenes de aterrizaje, mediante una muy buena observación. El estudiante debe tener un buen enfoque de la observación directa para poder hacer un buen análisis dentro de esta inspección prevuelo o posvuelo. Ya vendrán los resultados, obviamente, al final, para poder determinar qué pudo haber ocurrido. Bueno, aquí se toman unas muestras también que son, pues obviamente, bastante interesantes, son públicas, además, publicadas por la Aeronáutica Civil. Tomamos unas muestras
por ejemplo, del HK 1626 Golfo, que se accidenta el 3 de octubre del 2013 en instrucción, contacto anormal con la pista dentro en el aeropuerto Buenos días, vamos a revisar unos inconvenientes técnicos que hay con la señal de nuestro expositor. Ya en breve volvemos y retomamos la señal. Muchas gracias. Ok, capitán, continuamos con la presentación. Ya de nuevo está en línea. Ok, muy bien. Creo que hubo una pequeña interrupción ahí. Disculpen. Aquí hay muy buen internet. Aquí hay muy buen internet donde me encuentro aquí en este lado. Muy buen internet. Bueno, esas estadísticas mundiales muestran que lo que decíamos, no sé si de pronto se alcanzó a escuchar, vuelvo y repito, esas estadísticas mundiales muestran que los accidentes en vuelo de instrucción en vuelo son por las mismas causas, y las investigaciones de accidentes según la OAS y el Grupo de Investigación de Seguridad CAPS determina que las más comunes son pérdida de control en vuelo y CFIT. Baja alerta situacional, mala comunicación, toma de decisiones inadecuadas, mal trabajo en equipo, mala coordinación de la tripulación, entre otras. Dentro de esas, estaba haciendo un análisis de accidentes que se han presentado, obviamente, en Colombia, tomando como muestra desde el 2018, tomando como muestra esos 10 años y determinando qué pudo haber ocurrido. Iba en el HK 1801, que se presenta el 27 de marzo del 2008, se presenta este accidente que está asociado dentro de estas estadísticas, se puede asociar en Sopó, Cundinamarca, donde hay un CFIT, vuelo controlado hacia el terreno. También estaba mirando el otro, el HK 1919, que se presenta el 22 de agosto del 2012, en Bello, Antioquia, pérdida de control de vuelo. Fíjese, lo verá, pérdida de control de vuelo, exactamente lo mismo que se sacan las estadísticas en CFIT y pérdida de control. Esa influencia organizacional determinada dentro de los HFAS como el Oscar Charlie 003, sobre confianza, prisa y exceso de confianza, que es fundamental. Los excesos de confianza en la aviación son bastante delicados y bastante complejos y son muy complicados de que se puedan presentar. No son muy favorables, o sea, no es conveniente excesos de confianza que son bien delicados. Tenemos el HK 2092 de julio 30 del 2008 en el aeropuerto Santiago Vila en Flandes, salida de pista, mal funcionamiento del sistema que se presenta y se sale de la pista la aeronave. Está también el HK 2092 con el HK 1328 el 15 de septiembre del 2016, desde el 98 hasta el 2016, que se toma como muestra en el aeropuerto Santiago Vila, colisión en el aire,
que se presenta una colisión, sale una aeronave y despega, la otra aeronave en instrucción de vuelo despega guardando el distanciamiento de la torre, que es permitido. Sin embargo, la segunda aeronave prefiere hacer cortar el tráfico. Al cortar el tráfico, no se da cuenta que se está aproximando a la otra aeronave. Se encuentran las dos en vuelo. En los Cessna 172, en los Piper, es muy, muy complejo mirar propiamente verticalmente y se presenta el accidente en vuelo. La colisión, enero del... septiembre del 2016, perdón. Está la chica 2127, también del 21 de enero del 2015, en el aeropuerto José María Córdoba, en contacto anormal con la pista, excursión de pista, que se presenta excursión de pista. Y por último, se analiza el HK2248, campo abierto, en el municipio de Barranca Bermeja, también por bajo nivel de combustible, y el 2399, el 12 de septiembre del 2014, en el Cerro Niza, municipio de Buga Valle, vuelo controlado contra el terreno. Se presentan estos accidentes en instrucción de vuelo y se analizan detalladamente y se logra determinar que las fallas más comunes son esas. Comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, conciencia situacional, toma de decisiones inadecuada, etc. Bueno, esta investigación obviamente se hace referencia a la aplicación del sistema de clasificación de factores humanos HFACS con el fin de presentar una propuesta de plan de acción para prevenir accidentes aéreos en instrucción de vuelo. Verificando obviamente todos los eventos ocurridos en Colombia, se toma como muestra desde el 1998 hasta el 2016 en instrucción de vuelo. En 2017 la OASI afirma que sigue priorizando la acción mundial en tres áreas de seguridad operacional importantísimas: reforzando la seguridad operacional en la pista, reducción de los accidentes aéreos de impacto contra el suelo sin pérdida de control y reducción de los accidentes de pérdida de control de vuelo. Es lo que se hace como análisis dentro de la OASI y la investigación. Bueno, muy bien, no nos da más el tiempo. Ya el tiempo creo que se nos agota y creo que es el momento de preguntas. Si hay preguntas... Y si no, muchas gracias. Capitán. Capitán, buen día. Sí, señor. Muchas gracias. Claro que sí, hay intervenciones y preguntas, perdón. Gracias. Tenemos una pregunta por parte del señor Capitán Fernando Chaparro Salas de Eliestar Aviación Colombia. Muy bien. Según su experiencia en la aviación comercial no regular de ala rotatoria, ¿cuál es la estrategia que se debería implementar en las fases de instrucción y entrenamiento para reducir las principales causas de accidentalidad en este tipo de aviación, como lo son pérdida de control, CFIT y vuelo a bajo nivel? Ok, capitán, muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, nosotros lo que hemos hecho por experiencia es hacer un buen análisis de entrenamiento y sensibilización a las tripulaciones. O sea, lo que nosotros hacemos en la escuela de aviación nuestra es básicamente entrar en programas de sensibilización. Con los instructores nos reunimos, determinamos qué se pudo haber presentado en este vuelo. Entonces dice, aquí se presentó por parte del estudiante fallas en la toma de decisiones. El estudiante que considera, o el alumno que considera que pudo haberse presentado por parte del instructor, fallas en la comunicación, no me explicó, no entendí, no comprendí. Entonces eso inmediatamente lo metemos dentro del programa, hacemos una matriz de riesgo. Dentro de nuestra matriz de riesgo hacemos una buena identificación de peligros y mitigación de riesgos y logramos determinar que el mayor causante de este vuelo o de este análisis o de esta semana o de este mes ha sido toma de decisiones, por decirlo así. Entonces, reforzamos mucho el trabajo en aula, en toma de decisiones. Si hay otra falla común, por ejemplo, en trabajo en equipo, entonces reforzamos mucho el trabajo en equipo. Eso es lo que hacemos nosotros. En el aula reforzamos muchísimo y mucho briefing y los instructores muy, muy compenetrados
para poder trabajar más en trabajo en equipo, toma de decisiones o lo que se vaya presentando. Muchas gracias, capitán. Tenemos la siguiente pregunta. Es realizada por parte del señor capitán Luis Escobar, de Helicópteros Nacionales de Colombia, Helicol. Con los sistemas de navegación satelital y la automatización, las nuevas generaciones de pilotos están perdiendo habilidades que siempre caracterizaron al piloto de helicóptero colombiano, como lo son la ubicación espacial en montaña, proficiencia en operaciones especiales como long line, etc. ¿De qué manera se puede sacar provecho a estas maravillosas tecnologías sin sacrificar estas habilidades características? Uy, qué buena pregunta, capitán. Un saludo especial ahí a Helicol. Bueno, le cuento que eso es muy cierto, ¿no? Esta tecnología ha ido avanzando y se ha ido perdiendo, obviamente, como la base. La calculadora ya hoy en día le suma, le resta, le multiplica, le saca la tangente, pero no se sabe cómo se puede sacar desde el origen. Es importantísimo que en la parte de instrucción de vuelo, el instructor enseña al alumno o al piloto que esté a su lado en ese momento de instrucción, regresar a las bases principales. Por ejemplo, era muy común que los GPS se fueran cuando más lo necesitaba. Entonces es importante la navegación a la cima, navegación del terreno, ir mirando en pleno contacto con el terreno. Entonces esa instrucción de regresarnos como al pasado, como a la base fundamental, es importantísima. Porque hoy en día sí, hoy en día usted tiene la inteligencia artificial, le ayuda muchísimo, los sistemas inerciales, omegas, etcétera, toda la tecnología que tenemos le está dando una base fundamental. Pero si se va, bueno, la probabilidad de que se vaya hoy en día es baja, pero si se va a regresar nuevamente al pasado y que el estudiante o que el alumno o que el instructor esté enseñando constantemente que no hay que perder esas bases fundamentales, eso es muy importante, muy importante. Gracias, capitán. La tercera pregunta es realizada por Génesis Barón Huertas del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas. La pandemia obligó a virtualizar muchas actividades y la aviación no fue la excepción. ¿Cree usted que este auge en educación virtual va a afectar la instrucción de vuelo o, por el contrario, la va a potencializar? Oh, muy buena pregunta, Génesis, muy buena pregunta. Realmente nuestra experiencia nos ha enseñado, esto es un tema bastante, bastante complejo, pero nuestra experiencia nos ha enseñado que el trabajo en aula es importantísimo, es fundamental. El contacto con el estudiante. Obviamente la tendencia de la educación muy seguramente apunta a esto, ¿no? Hoy podemos estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar. Yo, por ejemplo, en este momento me encuentro en Hawái, pero y si la verdad que se cae la tecnología, no se va la comunicación. No. El contacto directo es fundamental, no solamente para el proceso de formación, sino para el proceso también de ayuda, de estar en ese contacto directo. Hemos tenido casos en que, por ejemplo, cosas que no se pueden explicar por este medio, que necesariamente hay que estar con el plotter, con el computador, ahí a la mano, con el mapa, haciendo buen análisis. Entonces, ¿cómo se puede complementar? Bueno, es una tarea bien compleja, pero mi recomendación es, mientras podamos, mientras se pueda, el contacto en el aula, el contacto permanente o el contacto directo es fundamental. Capitán, muchas gracias. De nuevo agradecemos su tiempo, su disposición y sabemos el esfuerzo que está haciendo para compartir este momento con nosotros. De la Escuela Militar de Aviación queremos hacer entrega de una nota de estilo, la cual la va a hacer el señor capitán Nariño Gavanzo Carlos Fernando, jefe del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas. Muchas gracias.
Agradecemos la participación en el cuarto seminario internacional SMS Seguridad Operacional en la instrucción de vuelo como ponente. En este tema de gran importancia para la seguridad operacional, por el interés, implicación y exposición de ideas que fueron de gran ayuda para los participantes de las fuerzas militares y de la industria aeronáutica. Queremos materializar de nuevo nuestro agradecimiento mediante esta nota de estilo que dice: Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana, Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Nota de estilo. La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez agradece y destaca la presentación realizada por el señor Capitán Sergio Rocha Castillo, en reconocimiento por su valioso aporte como conferencista en el cuarto Seminario Internacional de Seguridad Operacional en la Instrucción de Vuelo, llevado a cabo los días 25 y 26 de octubre del 2021, con la conferencia Instrucción de Vuelo desde HFAX asociados a la aviación en Colombia como contribución a la seguridad operacional. La Escuela Militar de Aviación se complace en resaltar su valioso aporte que contribuyen con el logro de nuestra misión institucional, dejando huella en la comunidad académica del alma mater de la oficialidad de la Fuerza Aérea Colombiana. Dado en Santiago de Cali a los 26 días del mes de octubre del 2021, firmado señor Coronel Oscar Mauricio Gómez Muñoz, director Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Muchas gracias. A continuación, las palabras de cierre del cuarto Seminario Internacional SMS Seguridad Operacional en la Instrucción de Vuelo por parte del señor Coronel Oscar Mauricio Gómez Muñoz, director de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Un cordial saludo para todos en nombre de la Escuela Militar de Aviación y de todos los integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana. Quiero presentar un caluroso saludo de agradecimiento por habernos acompañado en este evento académico tan importante para la Fuerza Aérea y para quienes reconocen también que la seguridad operacional enfocada en el entrenamiento y la instrucción de vuelo pues son de vital importancia para el desarrollo de las operaciones seguras. Agradecerle a cada uno de los panelistas que nos acompañaron en estos dos días de seminario, como son el doctor Francisco Espina Ramírez, el doctor Aldo Rayo Guerra de Perú, a la señora coronel de la Reserva Activa Carolina Rodríguez, al señor general del aire de la Reserva Activa Carlos Alberto da Concienzao de Brasil, al señor mayor Néstor Andrés Fajardo Ochoa, al señor Capitán José Castellanos Lores de la Hermana República de Chile, al Capitán Sergio Rocha Castillo, que nos acompaña también con sus ponencias. Este evento tan importante para la seguridad operacional y que atañe al esfuerzo de cada una de las escuelas de formación de pilotos y lo que nos corresponde a la formación de los pilotos militares en la Fuerza Aérea Colombiana es de reconocido esfuerzo, dado que cada día de las operaciones de entrenamiento tiene un nuevo escenario para cada uno de los miembros que en él participan, no solamente los tripulantes de vuelo, sino también aquellos que hacen parte del mantenimiento de las aeronaves, quienes trabajan en la zona operativa, quienes están detrás en las aulas y en cada uno de los escenarios del entrenamiento para la instrucción del vuelo y formar los pilotos que necesita pues el país, que necesita la Fuerza Aérea y que necesitan las organizaciones para defender la soberanía de los países. Invitación que también a través de este seminario se nos hace entender que debemos fortalecer la seguridad operacional en cada uno de los momentos del vuelo, antes del vuelo, después del vuelo y sobre todo en estos escenarios del aprendizaje y el entrenamiento, fortalecer los conocimientos en los estudiantes, alumnos de vuelo, para que cuando lleguen a las operaciones aéreas tengan las herramientas adecuadas para la mejor toma de decisiones y el criterio necesario para poder llevar a feliz término cada una de las misiones que
en ella cumplen en su entrenamiento. También entender que es responsabilidad de las dependencias o departamentos de seguridad redoblar los esfuerzos, no escatimar en estrategias para poder ayudar a llevar de la mejor manera ese esfuerzo del entrenamiento que requiere tanto de la atención de todos los que allí actúan. También invitar a los directivos a apoyar las iniciativas y al talento humano que conforma la organización como esté fundamentada para el desarrollo de las operaciones de entrenamiento de vuelo. También, a través de estas conferencias, entendimos que los canales de reporte deben ser efectivos para que fortalezcan la comunicación dentro de la organización y evitar hechos que más adelante podamos lamentar. Desafortunadamente, un accidente aéreo es una catástrofe dolorosa no solamente para la organización inmersa, sino también para las familias de las personas quienes están a bordo de una aeronave. Por eso es tan importante, tan necesario y tan riguroso debe ser el esfuerzo para que las organizaciones destinadas al entrenamiento y la instrucción de vuelo tomen todos los recaudos para poder cumplir la misión de manera satisfactoria y poder formar a esos líderes del espacio aéreo para poder defender no solamente la soberanía, sino también los intereses de cada una de las de la patria o de la patria que les corresponde. Un agradecimiento muy especial por todas las ponencias que nos invitaron también al desarrollo de la mirada crítica, de la autorreflexión y que nos invitan al reconocimiento como actores fundamentales de la operación aérea desde el entrenamiento y de la instrucción. Un agradecimiento a toda la organización del evento, a quienes participaron en el desarrollo, planeamiento, organización de las actividades para poder cumplir como corresponde y al nivel que le corresponde a la Escuela Militar de Aviación en este escenario tan importante para la Fuerza. De tal manera que en esta oportunidad doy un cierre a este evento académico agradeciendo a los ponentes, también a quienes participaron en esta actividad académica de países como Paraguay, Perú, Brasil, México y obviamente nuestra República de Colombia, de todas las organizaciones que nos acompañaron. Un feliz día para todos y muchas gracias por acompañarnos y espero verlos en una nueva oportunidad. Feliz día. De esta manera, agradecemos a todas las personas que se encuentran conectadas en esta transmisión del cuarto Seminario Internacional SMS Seguridad Operacional y la Instrucción de Vuelo, desarrollado por la Escuela Militar de Aviación. Gracias por su participación y solicitamos respetuosamente diligenciar la encuesta de calidad y pertinencia del evento, la cual está disponible en el link del chat del canal de YouTube. Para dar cierre al cuarto Seminario Internacional SMS Seguridad Operacional e Instrucción de Vuelo, los invitamos a entonar el himno de la Fuerza Aérea Colombiana. Ad Astra. Azul de Colombia la grande, blancas nubes o rojo arrebol, triunfadores crucemos el ande, entre nubes, tormentas y sol. Cielo azul de Colombia la grande, blancas nubes o rojo arrebol, triunfadores crucemos el ande, entre nubes, tormentas y sol.
vamos al flanco las alas y el timón en la mano sereno. A nuestra arma la adornan las garras de su reto a la gloria suprema, de su reto a la gloria suprema. Cruzaremos el Ruiz, el Toñiga, los penachos de altivos volcanes, alcanzando anhelosos la cima que vigila orgullosa dos mares, que vigila orgullosa dos mares. Azul de Colombia la grande, blancas nubes, su rojo arrebol. Triunfadores, crucemos el ande, entre nubes, tormentas y sol. Cielo azul de Colombia la grande, blancas nubes, su rojo arrebol. Crucemos el ande.